Sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente a una reacción de Gran Hermano completamente en vivo por Chilevisión y el canal de YouTube de Gran Hermano. Un aplauso por favor para todos ustedes, querido chat, querida gente que nos acompaña en Pluto TV, en Twitch y en el canal de YouTube de Gran Hermano. Quiero partir saludando, por supuesto, a todos ustedes y saludando a nuestros grandes amigos que hacen posible esto. Me refiero a nuestros queridos amigos de Mercado Libre. Muchas gracias, gente hermosa de Mercado Libre, por acompañarnos nuevamente y hacer esto posible. Quiero saludar también a nuestros queridísimos amigos y amigas de Betano. Betano, nuestra casa de apuestas, que acompaña este programa y hace que sea posible, chicos y chicas. Muchas gracias a ustedes. Agradecemos también hoy día domingo que nos acompaña acá los chicos de Rexona, amigos. No nos abandonan tampoco y están acá con nosotros en esta tremenda reacción. Muchas gracias por hacer esto posible. Querido chat, bienvenidos y bienvenidas. Hoy ustedes ya lo saben, tenemos domingo de eliminación. Vamos a cerrar esta semana, esta primera semana de Gran Hermano, con un participante o una participante menos. ¿Quién será? Ya hay una encuesta en el canal de YouTube disponible que tiene más de 2.000 votos, en la cual el 48% cree que se va Jennifer, el 43% cree que se va Benjamín, el 6% Estefanía y solo el 3% nuestra querida Francisca, por la cual no hay ningún favoritismo, ¿eh? Pero ojalá la Fran no. Los voy leyendo, mis chicos queridos del canal de Twitch también. Hola, tío Michoca, tío. No pude ver el programa del viernes. ¿Dónde lo podría ver completo, por favor? Me informaban delante por interno que todavía no se sube y que no pueden asegurar que se vaya a subir el capítulo del viernes, chicos. El de la fiesta. Los que sí se suben, por supuesto, son los capítulos de la semana de domingo a jueves y las reacciones que hicimos también. El viernes yo estuve con Keraltó, con el querido Michael Wawitox, como le llaman, y estuve con las amigas también en el panel comentando la fiesta de Gran Hermano. Que estuvo bien interesante, por no decirlo menos. Ahora, yo, lo mío es el digital, ¿eh? Yo antes, mira, me pongo el parche antes de que me digan cualquier cosa. Lo mío es el digital, señoras y señores. Así que, bien, bien. ¿Qué dice por aquí, tío? Echen al... Ah, no, no te alcancé a leer, perdóname. Suban el del carreta, dice por acá. No sabemos. No depende de nosotros. ¿Cuántas personas somos ya en el canal de YouTube? Los voy leyendo. Hay 700 personas y acá en YouTube somos casi 4.000. Casi 4.200 likes solamente. Denle like para que la transmisión tire para arriba. Hoy día se va alguien de eliminado o eliminada. Así que por favor hagamos, lleguemos hoy día al récord de las 30.000 personas en el canal de YouTube. Dice Michoca, es mejor vía streaming que en la tele. Dice por acá, agradezco. Ahora no me limite tampoco, ¿eh? Tampoco me ponga barrera. No sabemos qué va a pasar después. ¿Qué dice por acá? Ojalá Benjamín fuera Benja, dicen por acá. Ojalá se vaya el Benjamín. Tío Michoca, tiene que puro irse la pincoya, dicen acá. Lo comentábamos con los chicos del panel el viernes y lo estuve revisando también. Estuve atento a las redes sociales, a las plataformas, a las páginas de memes de Gran Hermano, sobre todo, que nos van informando de las cosas que van pasando. Y hubieron hartas cositas importantes. Ahora, como todos estos capítulos maravillosos que hemos tenido de reacciones, hemos revisado cápsulas. Hoy también tenemos cápsulas para revisar, amigos. Las que vamos a revisar hoy día, vamos a partir con la primera, que es de el queridísimo, el único y grande, Benjamín. Vamos con la cápsula de Benjamín, chicos. Vamos. Los leo, chat. Pónganle nomás. A ver. 22 años. Perfecto. Emprendedor, lomo liso, guitarrista. Proyecto Gran Hermano en línea. A ver. Fase 1. Carácter. El carácter de mi personalidad es de una persona disciplinada, optimista y con ganas de comerse el mundo. Lo notamos. Fase 2. Estoy de acuerdo. Deseo. Lo primero que haré al entrar a la casa de Gran Hermano es escuchar, principalmente conocer a la gente para después conocerme a mí y ver cómo van avanzando las cosas. Ok, está temblando. Recuerdo. Lo que más voy a extrañar sin duda es a mi madre. A mi madre. Fase 4, motivación. Yo creo que podría ganar Gran Hermano por el hecho de que todo esto se trata de estrategia, se trata de saber convivir con la gente y esa es una de mis cualidades. Las tres cosas que me gustaría llevar en mi maleta sin duda sería un mate para pasar los tiempos de ansiedad. Lo tiene. ¡Uy, las otras dos! No dijo cuáles eran las otras dos. Mucho mate.
22 años. Ah, espérate, creo que parte de nuevo, pero la vamos a ver igual. ¿Qué dice por acá, chicos? Chao. Manda saludos, loco, porfa, dice por acá Tommy. ¿Cómo estáis, Tommy? Un abrazo, hermano. Dice, cualidades, me levanto a las 4 de la mañana. Dice, no hubo cena denominado el sábado. Cualidades de una persona disciplinada, optimista y con ganas de comerse el mundo. Pusimos el video de nuevo para ver si vuelve a repetir lo de la convivencia. Lo primero que haré al entrar a la casa de Gran Hermano, escuchar, principalmente conocer a la gente. Lo hizo, sí. Después conocerme a mí y ver cómo van haciendo las cosas. Perfecto. Fase 3, recuerdo. Lo que más voy a extrañar sin duda es a mi madre. Fase 4, motivación. Yo creo que podría ganar Gran Hermano por el hecho de que todo esto se trata de estrategia, se trata de saber. Somos más de 5.000 personas en el canal de YouTube, solo 300 likes. Vamos con los likes, amigos de YouTube, acompañen. Me gustaría llegar en mi maleta. Pongan like, suben likes. Sería un mate para pasar los tiempos de ansiedad. A mi madre, pero no se puede. Y un frasquito de arena para recordar de dónde viene. Un frasquito de arena. El torneo terminado. Participantes. Mira, nos hubiésemos quedado con el mate. Hermano. Creo que estaba bien así. Y la siguiente cápsula que tenemos es de la querida, queridísima Scarlett, amigos. Vamos nomás con la cápsula. Con la cápsula. Con la cápsula. Vamos con la cápsula. Vamos con la cápsula de Scarlett. Hay que hacerle el zoom out. Ahí está, tenemos a Scarlett. Bueno, alcanzamos a leer Géminis. Es influencer, bailarina y odia las mentiras. ¿Por qué habrá dicho eso? No lo sabemos, chicos. Proyecto Gran Hermano en línea. Proyecto Gran Hermano. Fase 1. El carácter. Mi personalidad es alegre, divertida. Esta es la cápsula del misterio de Scarlett, por si acaso, chat, si se lo están preguntando. Arena de la buena, dicen acá. Primer deseo. Lo primero que voy a hacer al ingresar a la casa de Gran Hermano. Hablar de Paquito. Es conocer a todos los participantes. Ojalá llevarme bien con todos. Lo hizo. Y caerles bien. Sí. Fase 3. Scarlett, lo lograste. Lo que más voy a extrañar va a ser mi familia. ¿Me cuentan mi por mamá, interno? Mi pololo. Mi pololo. Iba, y eso. Llevaba un día pololeando cuando 4, grabaron esto. Motivación. Motivación. Yo creo que puedo ganar Gran Hermano porque tengo una personalidad única. Soy muy sincera, muy honesta, muy transparente. Ya. Y yo creo que eso va a llegar al público. Ok. Tenemos una cápsula sorpresa, amigos y amigas. Perdónenme que les diga, pero hay una cápsula que tienen que ver. Es una cápsula preparada completamente sorpresiva. Escaneando participantes. ¡Qué bueno! Temperamental. Temperamental. Acuario. Acuario. 169 baldosas. Streamer. Me encanta. Tenemos la... ¿Quieres ser mal? Adicta a las pastillas. Miedo a la orina. Miedo a la orina. Me encanta. Oh, amigos. Piscina apta para Gran Hermano. Bienvenido. Oh, qué bueno, amigo, no te lo puedo creer. La piscina tiene su propia cápsula, la piscina de Gran Hermano. Que ustedes la han visto ya, pero hasta el cansancio. ¿Qué dicen por acá? Salúdame, tío Michoc, saludado, hermano mío, un abrazo para ti. ¿Qué más dice? Dice, adicta a las pastillas de cloro, por supuesto, por la piscina. Nada que no se pueda mencionar acá en el stream. Dice por acá, Instagram de la piscina. Tiene Instagram. Yo le vi un Instagram, le vi un Twitter y incluso tiene un TikTok para que lo vayan a seguir. No me acuerdo cuál era, sí. Tenemos también sección de memes preparada. Un segundito, va a leer el chat y nos vamos a ir a la sección de memes, que es una de mis secciones favoritas para la previa de Gran Hermano. ¿Qué dicen por acá? ¿Le gusta la cámara? Dice Jonathan Morelo en el chat de YouTube. Somos más de 6.000 personas en el canal de YouTube y 700 likes. Yo creo que podemos llegar a los 1.000 likes. Oye, chats, chat de Twitch, chat de YouTube. Tengo una misión hoy día, una misión personal. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuve hinchando y hinchando la pelota de que íbamos camino a los 300.000 seguidores en Instagram? Ya. Me faltan menos de 800 personas. Estoy a menos de 800 personas de alcanzar los 300.000 en Instagram. Así que si alguien quiere voluntariamente seguir mi Instagram que está acá, agradecería profundamente, dicen. Hay que sacar al Benja. Es la única oportunidad. La Pincoya estará nominada toda la semana.
Mira, no difiero. Vamos, amigos, con la sección de memes de Gran Hermano. Memes de Twitter y de otras plataformas que son la sección que más me gusta. Acá tenemos la Scarlett después de ver que se va eliminado el Benja. Me encanta porque votó efectivamente por Luca y Benjamín. Recuerden que Scarlett fue la única que votó Lucas Benjamín, que era lo que la mayoría del público, al menos de acá de las reacciones, quería. La mayoría, no todos. Ese meme es de Twitter, muy bueno. Hashtag Gran Hermano Chilevisión. Dice acá, alguien vota por Hans, señora Mónica. La paz nunca fue una opción. Ahí con su filetex. Me toma, dicen acá. Mira, ahí está el usuario también. Magraciela11 en el Twitter. Muchas gracias por los memazos. Me encanta la sección de memes. Este lo había visto, este me había parecido. Dice, queremos compacto del fin de semana. Dame un momentito en el chat. Wait, no se me adelanten. Dice, ¿por qué tan elegante Homero? Hoy hay eliminación de Gran Hermano, muchacho. Hoy es el día. Amigos, el día que esperamos. Primera semana de Gran Hermano. La gente ya tomó partidos por los participantes. Ya le agarraron cariño a algunos, a otros no tanto. Hoy es el día en el que alguien se va a ir y vamos a enterarnos de quién es. Recuerden que el martes vamos a tener a la persona eliminada acá. Dice, ¿cómo que la Vivi se anda menospreciando cuando yo estoy literalmente enamorada de ella? Dice Gran Hermano de Chilevisión. Sí, se acabó ese amor que había. La pareja Vico, ¿cómo le llamaban? O Kobe, ¿cómo era? Era Vico, creo, que la gente chipeaba. Se acabó. La Viconeta, yo me subía a la Viconeta. No literalmente, por supuesto, porque qué horror. Pero sí, pues bueno. ¿Qué tenemos por acá? Dios perdona, yo no. ¿Quién fue lo bueno que le dijo algo a la Vivi? Me encanta. Los memes que defienden a la Vivi me encantan porque yo desde el día uno les dije que para mí la Vivi es el personaje. Para mí la Vivi, y no el personaje, es la persona. Para mí la Vivi es la jugadora de Gran Hermano. Se lo puso Katy en Twitter. Dice, la Maite en sus dos versiones. Tal cual, solo que las dos son medias malévolas. Oye, Maite y Luca, ¿estuvieron viendo los chismecitos ustedes, queridos chats? Estoy hablando con ustedes, amigos de Twitch y YouTube. ¿Vieron los chismecitos de Maite Lucas? Lucas está intentándolo todo. De nada más. Ese lo subió Macarena Matus al Twitter de Gran Hermano. ¡Oh, qué penita! Dios mío, no te lo puedo creer. Eres guapa. ¡Ay, oh, Dios mío! Me parte el corazón. Me encanta y me parte el corazón la soba Mónica. Creo que nadie en esta vida podría eliminar a Mónica. Creo que habría que ser un verdadero desgraciado para votar para que se vaya Mónica. Sobre todo porque no está en los nominados de esta semana. Dice, la Vivi me representa cuando por fin salgo de mi guarida después de haber estado todo el día a costa. Ay, me encanta, amigos. Me encanta que estuvieron muy atentos a todo lo que está pasando por Pluto TV. Y la señora Mónica apoyando, dando todo el apoyo. Muchas gracias, MCE, que lo mando por ahí, por Twitter. No sé si llegó a la gala de eliminación. Oye, ustedes tienen que llegar, sí, pues, amigos, porque en un rato más nos quedan los últimos minutitos antes de que parta el programa y hoy día se nos va alguien. Así que tienen que acompañarme en esto. Hemos esperado toda la santa semana para ver quién se va de Gran Hermano. Y no me hagan ver esto solo, chicos y chicas. Igual yo lo vería solo cada vez. Y si usas pijama todo el día, no te tienes que cambiar de ropa para dormir. Compadre, esa es la mentalidad. Mente tiburón, amigo. Shark Tank. ¿Qué dicen por acá? Proceda, Mimir. Chao, Jennifer. Ha sido un mal gusto conocerte, dicen en el Twitch. Acá, mira, acá tenemos a las personas a la placa de eliminación de esta semana, a la placa final. Recuerden que Hans fue salvado por Ariel, uno de los personajes más honestos de la casa. Está la Fran, la Jennifer, la Estefanía y el Benjamín. La gente ha votado todo este fin de semana, amigos. La gente ha votado durante todos estos días y hoy finalmente vamos a saber quién se salva y quién no se salva y tiene que abandonar la casa de Gran Hermano. Yo me pregunto, ¿tendrán la maleta lista? ¿Qué habrán estado haciendo los participantes durante el día? Yo vi unos videitos, me mostraron ahí, la Maca me mostró unos videitos donde la soa Jennifer ya se estaba despidiendo. Ya se estaba despidiendo de todo, estaba diciendo muchas gracias, nos vemos afuera. No ha empezado ni la gala y la soa Jennifer ya se estaba despidiendo de todos. Y dice, ¿por qué no hicieron en vivo el viernes? Si hubo, no hubo en vivo por acá, hermano, no hubo en vivo acá en stream, pero estuvimos en el panel de Chilevisión, digamos, viendo la fiesta de Gran Hermano, que en verdad no es el panel que ustedes conocen como tal, pero estuvimos ahí compartiendo la fiesta de Gran Hermano en la televisado. Si eres de fuera de Chile, te mando un abrazo, hermano, pero no hubo stream acá. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué le pasó a la Vivi? ¿Por qué estaba llorando? ¿O tuvo unos conflictos ahí? ¿Tuvo unos problemitas? ¿Alguien le dijo algo? Y apareció el meme de la escopeta que vimos recién, amigos.
A ver, ¿qué dice por acá? Hola, amigo Michoca, debemos elegir entre los outfits de la Pincoya o la psicología del libro de autoayuda del Benja. ¿Se pueden ir ambos? Dicen acá. Mira, yo ojalá no se vayan ambos, porque si no el reality va a durar menos y vamos a tener menos transmisiones. Y no sé usted, pero yo quiero llegar a los 300.000 en Instagram. Entonces hay que ir dándole. ¿Qué pasó con la Ale? Dicen acá. El otro día en la fiesta alguien escuchó al querido Bambino. Bambino, que yo siempre dije, Bambino es el galanazo de este reality. Algunos hablan de que Luca y el pelito de Luca, que Benja y su actitud de no sé qué, Rubén y su simpatía. No, el verdadero galán para mí es Bambino, yo lo he dicho y lo reafirmo. Bueno, que había gritado, ya me cansé de buscar. Puede ser por una canción, pero se dice que gritó eso en la fiesta para la Ale. No sabemos en qué pasó, no sabemos en qué quedó tampoco. Yo tampoco he visto lo que está. Tenemos comentarios del público ahora, vamos nomás, los voy leyendo, amigos. ¿Cómo va la encuesta en YouTube? Pues te cuento, tenemos un total de casi 5.000 votos, casi 5.000 personas votaron en la encuesta de YouTube. No significa que sea el resultado del programa, amigo. Pero hay un 44% que vota por Jennifer, 45% que vota por Benjamín, que sería el eliminado si la encuesta fuera por... Me refiero si los resultados se midieran en base a YouTube. Estefanía un 7% y nuestra queridísima querida Fran un 3%. Dice, Jennifer es insoportable y Benja igual. Pero mira, acá ponen a Jennifer primero. Es que, mira, yo la verdad creo que ambos son medio insoportables en áreas distintas. En distintas facetas, por supuesto. Yo insisto, sí, creo que Jennifer es un poquito más pesadita para mí al menos, pero creo, si tuviera que apostar ahí una luquita en Betano, creo que sería el Benjamín. Dice, es terrible, pinta mono la piscina, quiere puro llamar la atención y está toda la tarde, hermano. Hay veces, hay otras veces que no. Pero yo ya me estoy encariñando con la piscina ya. Que imagínate no pusieran más la piscina. Y si no hubiera piscina y hubiera solo pasto, ahí uno agradecería que hay piscina, ¿viste? Uno nunca sabe lo que quiere hasta que lo pierde o algo parecido. Dice, sí, ordenaron sus maletas. Querida petisa en Twitch, eso significa que están listos o listas para abandonar la casa. Imagínate haber ordenado la maleta toda la tarde, dejar todo perfecto y no te vas eliminado y tenés que desarmar la maleta. Luego te vuelven a nominar la próxima semana, el miércoles, y tenés que volver a ordenar la maleta. Igual lo que decían acá en el chat, quizás Jennifer no tiene que desordenar la maleta, solo tiene que ir sacando la ropa que va usando por día y estamos. Porque es muy probable que la nominen de nuevo, dijeron. Tío Michox, ¿vio el video del olor a curanto? No lo vi, hermano, no lo he visto todavía, pero suena como algo muy ordinario, así que no lo he visto todavía. Se levantaron como a las 5 de la tarde, pero es que tuvieron la fiesta el otro día. Y entretenido porque van cambiando el reloj biológico también. No tienen relojes, recuerden que en el reality adentro no hay relojes ni calendario, entonces no pueden ver la fecha, ni el día, ni la hora. No saben qué hora es. A ver, dice por acá, ¿a qué hora es la gala? Empiezan unos minutitos más, hermano mío, empiezan unos minutacos más. ¿Qué más tenemos? Saludos de Temuco a mis amores, Fonchi y Emi. Un saludo para ustedes, mis queridos amigos, Fonchi y Emi. Tengo show en Temuco, perdónenme que les pase el aviso, pero tengo showcito en Temuco para que me vayan a ver. Está en mi Instagram toda la información. Tío Michoca, mi polola Josefa y yo estamos viéndolo con una chelita. Un saludo. Qué rico, amigo, para cerrar la semana. Si no me equivoco, mañana es feriado. Así que está bueno. Tienen un fin de semana larguito. Ahí una cervecita viendo el programa. Santi Miaux. Hola, lo veo desde España. Dice, ¿y opino qué? Que se vaya Benjamín. No, es que ya es internacional. O sea, ya a nivel internacional quieren que se vaya Benjamín. Es súper probable que se vaya Benjamín. Y les recuerdo, mañana es feriado, pero tenemos transmisión igual, amigos y amigas. No se preocupen. Mañana la persona que esté eliminada hoy va a estar en el panel de Chilevisión. Así que va a estar interesante la reacción de mañana. Y el martes va a estar con nosotros. Es feriado, pero igual tenemos programa mañana por acá, amigos. Tío, mando un saludo, le extraño, dice por acá. Grande tío Michoca, sin usted el reality no sería entretenido para mí. No, estáis loco, te difiero completamente. Bueno, yo lo veo por Pluto. Lo veo por Pluto donde no hay ni panel. O sea, ya, amigo, yo he visto 6 horas del plano de la piscina de corrido, entretenido toda la tarde, pongo a mi sobrino ahí. Dice por acá, tengo una duda, todos los domingos se va a ir un eliminado. Así es, señor, los domingos es gala de eliminación. Te voy recordando que los miércoles la casa nomina a un par. Mira, los lunes, día de supermercado. Te resumo la semana. Lunes van al supermercado. Miércoles van a... el martes, si no me equivoco, eligen al líder, si no me equivoco, a lo mejor estoy hablando estupideces. El miércoles tenemos las nominaciones. El domingo eliminan a una persona. Y para que cachí, el lunes va a estar el eliminado en el panel y el martes va a estar acá con nosotros en el streams.
El, perdón, el jueves el líder salva uno. Miércoles nominan. El jueves, que ya la gente puede votar, el líder salva uno de los nominados. ¿Qué tenemos por acá? ¿Van a entrar más participantes? No tengo idea, amigo. Vamos, en una semana de reality. Y mira, yo no tengo ninguna conexión con la producción del programa. Hay gente que me dice, tío Michaux, dígales que pongan menos el plano de la piscina. Yo no tengo idea cómo se llama nadie de la producción. Yo no tengo idea de nada. Podría tratar de buscar al JC acá en el canal si lo veo, pero te aseguro que no tiene idea nada tampoco. Oh, me encanta. Me encantan las sugerencias, amigos. Oigan, amigos, creo que es momento también de saludar a nuestros queridísimos amigos de Mercado Libre, que tienen un spot increíble para todos nosotros. Vamos a verlo en este momento. Spot de Mercado Libre. Si es un trend, está en Mercado Libre y te llega a la velocidad del envío más rápido de Chile. Mercado Libre, lo mejor está llegando. ¡Me encanta, amigos! Muchas gracias, amigos de Mercado Libre. Queremos saludar y revisar también de nuestros queridos amigos de Betano un spot que tenemos también. ¡Vamos con los amigos de Betano! Lleno de acción deportiva con la mejor plataforma online del mundo y un bono de bienvenida de hasta 200.000 pesos. Betano, el juego comienza ahora. Muchísimas gracias, queridos amigos de Betano. Y hoy domingo, amigos, tenemos a los queridos amigos de Rexona. Vamos con el spot de Rexona, amigos y amigas. ¿Qué te hace sudar? Solo un especialista como Rexona Clinical te ofrece 3 veces más protección en cualquier situación, como el sudor por llegar muy tarde o también el sudor de la primera cita y el sudor de una entrevista de trabajo. No importa qué te haga sudar, Rexona Clinical, 3 veces más protección en cualquier situación. Maravilloso, hermanito de Hermita. Muchas gracias por estar acá apoyando estas transmisiones. Amigos, los voy leyendo en este momento. Somos más de 8.500 personas en el canal de YouTube en vivo. Casi 1.000 likes. Faltan 13 likes para hacer los 1.000 likecitos. Ahí rájense con un buen like en el canal de YouTube para llegar a los 1.000 likes, porque el TOC que me produce ver 989 está brutal. Ahí van subiendo a poco. Muchas gracias a ustedes. Saludos desde Argentina, dicen por acá. Muchas gracias, amigos y amigas. Recuerden, hoy es la gala de eliminación. Me están preguntando acá, ¿a qué hora comienza? En unos minutitos más comienza la gala de eliminación, amigazos. Si me estaban preguntando. El capítulo del viernes no está en el canal de YouTube de Gran Hermano todavía, amigos. No sabemos. No, apenas me confirmen, yo les voy a confirmar también. Mañana quizás sepamos con un poquito más de claridad. Y preguntaban acá en el chat, ¿qué hay hoy dentro de la caja? Hoy tenemos algo espectacular dentro de nuestra caja de Mercado Libre, amigos. Pero no les puedo contar lo que es. Yo creo que al final de este capítulo, y mira, yo sé que esto lo he dicho en todos los capítulos, pero es que al final de este capítulo quizás nos podamos enterar de lo que tenemos acá dentro de la cajita. Y dicen por acá, saludos, tío, y a mi polola hermosa Vanessa. Dicen por acá, un abrazo para ustedes, amigos, que estén preciosos. La persona que se vaya, preguntan acá en el canal de Twitch, ¿estará el martes en el stream vía online o presencial? Mira, yo sé que va a estar acá. No sabemos, yo creo que depende de la persona y todo, pero según yo va a estar presencial. La verdad, yo atino que va a estar presencial. Eso debería ser, dice. ¿No transmitirás los viernes? No. El viernes en Chilevisión está la fiesta de Gran Hermano, para que lo vayas a ver. Pero ni viernes ni sábado hay stream de acá de reacción. Dice por acá, buena, tío Michoca, viéndolo fuera desde la peguita, lo quiero mucho, saludos desde Katemu, Pakistán, dice. Me encantan esos saludos. El otro día salió uno muy... Saludos desde México, Puente Alto, me encanta. ¿Ya comenzó el programa? Todavía no comienza, amigo. Yo les voy a avisar, no se me preocupen. Dice, ¿el programa de Chilevisión lo emiten de domingo a jueves? Lo emiten de domingo a viernes. De domingo a jueves es a las 22:30 y los viernes es a la medianoche. El viernes Gran Hermano comienza a la medianoche por Chilevisión, amigos. Saludos desde Francia, la legua, dicen acá.
¿Qué tenemos acá? Ah, claro, que cuando estuve el viernes en Chilevisión, al lado mío estaba JP Queraltó, querido JP Queraltó, que tenía la polera de la piscina. ¿Se acuerdan que acá en el stream dijimos, oye, voy a mandar a hacer la polera con la piscina de Gran Hermano? El viernes, Queraltó, querido Queraltó, dijo, chicos, y lo hemos visto toda esta semana, pum, polera de la piscina. Se me quería caer la cara, yo no lo podía creer. Dije, ¿cómo llegué tan tarde? Como si hubiésemos tenido stream ese día, yo habría llegado con la polera. Pero me ganó Queraltó, no lo podía creer. Porque cuando se nos ocurra algo ahora, hay que hacerlo, lo tenemos que hacer más rápido, chat. Pero sí, teníamos la idea. Dice, pinche Queraltó, sabía que usted lo dijo. No, conspirando también entre nosotros, no puedo creerlo, dice. Buenas noches, Michoca, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? El capítulo lo dan por Pluto TV, lo puedes ver por Pluto TV, lo puedes ver en las pantallas de Chilevisión o acá en nuestra reacción también, amigazos. Vamos con comentarios, tenemos comentarios de nuestro querido chat, los voy leyendo. Pura envidia al Benja, dicen por acá. Igual puede ser, ¿eh? Yo soy de las personas que lo envidian por alguna razón, no por todas las razones, por supuesto, pero lo envidio por alguna de las razones. Principalmente movilizarse en transporte propio. Muchas gracias, Dorian, por el comentario ahí en el canal de Twitch. Tío Michoca, filete el roast. Oye, sí, subimos nuestro primer roast de comedia. El roast es un formato de stand-up muy bueno, muy chistoso. Está en mi canal también para que lo vayan ahí a ver después de las reacciones de Gran Hermano, mañana en la mañana. Vayan a ver el roast. Vayan a ver el roast. El roast de comedia. Muy buen formato. Deberíamos armar un roast para los participantes de Gran Hermano. Si es que voy a idearlo, lo voy a traer acá mismo. Dice, hoy hay sangre, sangre, sangre. Hoy hay más sangre, sangre, sangre que nunca. Hoy día es el domingo de eliminación. Nuestra querida gala de eliminación que hemos esperado toda la semana. ¡Ay, espérame! Se me olvidó algo, querida Stephanie 3 en el canal de Twitch. ¿Se acuerdan que dije voy a estar con JP Queraltó? Y le voy a mandar un saludo a la Diana y a JC. Se me olvidó, güey. La única misión que me propuse ese día. Lo único que me propuse a mí y a ustedes, chat de Twitch, gente de Pluto y del canal de YouTube, es le vamos a mandar el saludo a la Diana y al JC. Y no lo hice, güey. No era tan difícil la misión y no lo logré, perdóname. Saludos desde Francia, La Legua, muchas gracias. Oscarillo, no te lo puedo creer. No te lo puedo creer, amigo. Un saludo a la Javi Reyes, dice en el chat. Saludos desde Came House, mi querido Johnny Ever. Muchas gracias, amigo, por comentar. Saludos desde China, Maipú, dice Kim Trala, en el canal de Twitch. ¿Qué más teníamos acá? Saludos desde Limache, Dinamarca. Me encanta, yo soy fanático de esos saludos. Los saludos que cambian los lugares me encantan. Saludos desde Pueblo Paleta, dice Johnny Ever. El mismo que saludo desde Came House. Ojito, es bueno para los monitos, los monos japoneses que daban en cuando era chico. ¿Qué dice por acá? También soy de Maipú, dice por acá. Saludos desde París, con Londres, ahí en el centro de Santiago. En esa caja tiene los papelacos del sorteo, tío bicho. Estaba haciendo crossovers de contenido. No les puedo decir lo que tenemos acá. No les puedo decir lo que tenemos acá, amigos. Me están preguntando a qué horas comienza el programa acá en el chat. Empiezan unos minutitos más. Ya están terminando todo lo que es la noticia. Así que apenas comience, nosotros nos vamos de cabeza a ver Gran Hermano. Hoy tenemos gala de eliminación. Estas cuatro personas que tenemos ahora en pantalla se pueden ir. Y yo quiero saber quién. Y ustedes también, que supongo por eso estamos acá. Casi 10.000 personas somos en el canal de YouTube. Hoy día tenemos que ser 30.000. Ayudemos a que seamos casi 30.000. Denle like al video de YouTube que va casi en 1.500 likes. Yo creo que podemos superar los 1.500, querido chat. Superemos los 1.500. Cuéntenme en el chat de Twitch también cuántas personas somos. Yo los voy leyendo. Y dice, saludos desde la Atlántida, San Fernando. Tío Michoca, un saludo a mi polola Connie. Ya lo saludé adelante, amigos. ¿Qué tema tengo acá? No sean tontos, la Pincoya sí o sí vuelve a la placa, pero Benjamín es más difícil. Pero a lo mejor si Benjamín no vuelve a la placa es porque en la casa no les causa tanto problema también. Pero claro, nosotros votamos. Eso es lo maravilloso, nosotros somos los que votamos. Mira, me confirman acá. Somos más de 2.000 en Twitch. Más de 2.000 personas viendo en vivo en el canal de Twitch en este momento, amigos. Domingo, casi 10 y media de la noche. Perdón, más de las 10 y media de la noche. Y en el canal de YouTube ya superamos los 10.000. Eso es. Ya superamos los 10.000 y los likes van camino a los 2.000. Así que vámosle, amigos. ¿Cuánto me faltará a mí para llegar a los 300.000? Muy poquito. Recuerden que partí la transmisión faltando 800 personas.
¿Qué tenemos por acá? Saludos desde Calama, dicen por acá. Que se vaya Benja mirando y saludos desde Formosa, Argentina. Un abrazo, amigos de Argentina. Hay mucha gente guapa de Argentina viendo la transmisión. Me han escrito harto. Amigo, te veo desde Argentina, me río mucho con tus cosas, aunque no entiendo mucho los chilenismos. Y tenés razón, weón. Es que, hermano, voy a intentar hablar un poco más neutral. Lo siento, me dejo llevar demasiado. Igual estamos viendo el Gran Hermano Chile. Agradezco la motivación igual. Mira, hicimos una encuesta adelante en el canal de YouTube. Tiene casi 8.000 votos. Casi 8.000 votos la encuesta que se hizo en el canal de YouTube ahora, hace 37 minutos. Casi 8.000 votos y por 46% la gente prefiere que salga del reality Benjamín. 46%. Le sigue Jennifer con 44%. O sea, la brecha que hay entre esos dos jugadores, esos dos participantes, es muy cortita, amigos. Es muy cortita. Yo hoy día no me podría, la verdad, aventurar a decir que uno se va a ir sí o sí. Sí te digo y te anuncio, y tú lo sabes también, que estoy casi seguro, estoy segurísimo de que está entre Jennifer o Benjamín. Pero ¿quién? No lo sé. ¿Y cómo va a ser el que quede para salvarse de la próxima placa si es que queda nominado de nuevo? O sea, si se queda Jennifer, Jennifer tiene que hacer lo que nosotros denominamos como hacer mérito. Lo que mi mamá denominaba como ganárselo por otro para poder quedarse otra semana más en la casa, si no se va a ir a la próxima placa. Si se queda Benjamín, ¿cómo lo va a hacer para poder arreglarse también con el resto de la casa o el público en la casa para que no sea nominado? ¿Qué dice por acá? Que se vaya la Pincoya, que se vaya Jennifer, que se vaya Benjamín, ponen por acá, categóricamente. No puedo creer que esté viendo el reality todo el día, dicen acá. Bueno, yo también, el rato libre que tengo, que son más o menos 6 minutitos y medio al día, estoy ahí en Pluto TV, amigo, me encanta. ¿Qué más tenemos? Saludos para San Fernando, Rey, un abrazo, amigo. Oye, toda la gente que está afectada por las lluvias, que han estado muy fuertes acá en Chile, al menos en el sector centro-sur, les mandamos un abrazo enorme. Cualquier cosita, amigos, háganlo saber en el chat también. Un abrazo a todas esas personas. Si podemos entretenerlos con la transmisión, estamos para entretenerlos con la transmisión, amigos, para que se relajen un rato, nos riamos y veamos la verdadera sangre de la salida de uno de los personajes. ¿Qué dicen por acá? Que se vaya la Fran. Pucha, mira, el viernes también hablábamos de eso harto en el programa. Yo creo que Fran se ha ganado los corazones de muchas personas, no te voy a mentir. La Fran sí, tiene sus cosas, tiene sus meh, pero es tremenda la Fran, güey. Bueno, yo al menos no me gustaría que se fuera la Fran, yo quiero que se quede. Además, quiero que se concluya la historia de Lucas y Fran. Algo está pasando ahí, hay una tensión extraña, hay unas cositas, y yo quiero o que se resuelva con que suceda lo que tenga que suceder, o que no llegue a nada, pero que confirmen que no va a llegar a nada. Tenemos memes, amigos y amigas. Memes de Gran Hermano, dice Maite, cuando Jorge dijo que él sería el primero en hacer una espontánea. Me encanta. Me encanta porque ellos no tienen ni idea. Nosotros ya lo sabemos hace mucho rato. Apareció el Lucas, la gente de aquí lo invocó, dicen acá. No te lo puedo creer, amigos. Memes de Twitter, me encantan los memes de Twitter. Dice, primer domingo de eliminación de Gran Hermano. Yo después de haber visto Gran Hermano Argentina. Y están ahí con toda propiedad viendo el reality. Me encanta. Mira, no estoy preocupada, pero hace rato que no veo a la Fran ni al Lucas. No sé, dime tú. ¿Sucedió lo que yo creo que suceda? ¿Sucedió lo que estamos esperando que suceda? Gran Hermano, me confirman por acá, Gran Hermano les pidió el consentimiento. No te lo puedo creer. Gran Hermano pidió el consentimiento. Chat, ¿alguien sabía esto? Y si lo sabían, no me lo... Dicen, es verdad. ¡No te lo puedo creer, de verdad! ¿De verdad, chat? No te lo puedo creer. Sí. ¡No, amigo! No te lo puedo creer. No sabemos si sucedió, pero sí se pidió el consentimiento. Es porque para allá iba la cosa. Dice, Jorge, a mí me encanta la vieja loca. Puedo vivir con su locura. No sé, o sea, si se refiere a Jennifer, si se refiere a Mónica, Jorge se va a ir inmediatamente de este reality. Dice por acá, sí, pero para huevear. No, sí, para huevear también, pues si mis papás me tuvieran a mí también, o sea, si era para huevear. Era para huevear. ¿Qué dice por acá? ¿Consentimiento de qué? Cuando los participantes de Gran Hermano se encariñan... Mira, yo te voy a explicar brevemente porque está a punto de terminar el tiempo. Cuando dos participantes de Gran Hermano se quieren mucho y se tienen mucha buena onda... Y mucha tensión sexual también y esas cositas. El Gran Hermano les pregunta, cuando los ve próximo a hacer sus cosas, digamos, espero que ya me entiendan,
si tienen el consentimiento. No hay nada que se haga acá sin que las dos personas digan, sí, doy mi consentimiento, y la Fran, sí, doy mi consentimiento. Y ahí recién tienen como permitido ir a hacer sus cositas, ¿cachai? Ahora, si Gran Hermano lo permitió, es porque estaban viendo que iba para allá. Estaban viendo que apuntaba para allá. Y dice por acá, te amo, Claudio. No doy mi consentimiento, perdóname. Pero muchas gracias también por el cariño, agradezco. ¿Qué dice por acá? Se calientan, dilo con todas sus letras. Es que no sé, pueden haber niños viéndolo, entonces imagínate. Hola, hola niños. Van a acostarse igual, ¿eh? Porque mira, mañana es feriado y todo, pero ya no es horario para ustedes. El horario para ustedes se terminó ahora que está empezando el programa. Está a punto de empezar Gran Hermano. Todavía no parte, por eso no nos hemos ido. Pero un minutito más, amigos, y comienza desde ya. Apenas comience, nos vamos a Gran Hermano. No se me desesperen, gente, en el canal de YouTube. Más de 12.000 personas esperando este domingo de eliminación conmigo. Tío Michoca, estamos en familia viendo el stream con un whiskycito exquisito con Coca-Cola. Los queremos mucho. Mira, eso, ¿viste? La familia se reúne. ¿Cómo voy a andar diciendo ordinarieces? Oye, la Fran y Lucas, amigos, se lo perdieron. Pero se pidió consentimiento, todo lo que te voy a decir. Hacer el ñaca ñaca. Qué asco suena. Suena asqueroso. Suena horrible nomás. ¡Está empezando, amigos! ¡Comienza la gala de eliminación de Gran Hermano! ¡Vámonos nomás para allá! Empieza el programa, amigos. Que ya me siento muy, muy deteriorado. Ya estoy en un punto, weón, en el que me levanto y me mareo, weón, veo borroso cuando abro los ojos, weón, me duele la cabeza. Jugadores, van a tener que hacer todo atado. No podrán hacer ninguna actividad por separado. La prueba después del presupuesto. De Gran Hermano me puede hacer mal porque usted sabe perfectamente que yo tengo diabetes y soy hipertenso. Ay, ya te... No, pero qué vulgar. O sea, la Fran me queda increíble, la encuentro, weón, demasiado chistosa, demasiado simpática, todo. A ver. Pero sí me incomoda a veces un poco como que hay como situaciones como que muy necesariamente se como sobresexualizan. Que todo es como lo llaman sexo. ¿Sí o no? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Mira. Yo no tengo claro nada en ese minuto. Ahora tengo una duda súper grande igual. No sé si me está sonando la guata por hambre o las mariposas. Recuerden dar el consentimiento a cámara, por favor. Chiquillo, lo único que le voy a decir es que cuando se acuesten tarde, dejen ordenado, todos los vasos tirados, un desorden acá. Yo ordené, yo limpié todo, lavé la losa, nadie tiene empleado. ¡Ay, ay, 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 chicos! No sé ustedes, pero lo que yo vi fue... Recuerden dar el consentimiento a cámara, por favor. ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Ahí está! ¡Qué rico tenerte acá de nuevo! ¡Hola, Diana y JC! ¿Cómo están? ¡Hola! Difíciles para ti, pero acá te fuimos acompañando a la distancia. Muchas gracias. Y aquí estamos para un día muy especial en Gran Hermano. ¡Sí! El primer eliminado. Hoy día se hace historia acá en Gran Hermano, pero además... Además, queremos saludar a la digital. El primer beso de Gran Hermano casi ocurrió. ¿Quieren saber cuál es la pareja? Se lo vamos a ir contando durante el programa. Pero además de todo esto, como si esto fuera poco, hay alguien que quiere renunciar, que no está en la placa. Hay alguien que se quiere ir porque dice que pasa hambre. No, qué cobarde, qué cobardía más grande. Hoy día. A menos que sea la suma, Mónica. Julio, hacemos historia. Primera eliminación en vivo y en directo. Completamente en vivo y en directo. Vamos. Usted y los otros profesores al mismo tiempo de quién se convierte en el primer Vamos. Eliminado o la primera eliminada de la historia Eso. De Gran Hermano Chile. Eso. Betano nos muestra los nominados de la semana. Acá están. Así está la placa hasta ahora, querido sí. Julito. Veamos. Oye, ahí están los eliminados. Jennifer, los nominados, perdón. Ahí están. Todavía puede votar, quedan pocos momentos para votar, así que aproveche sí. de votar para eliminar. Recuerde que siempre en Gran Hermano se vota para eliminar al 3-3-3-1, Julio. Sí, recuerde que se vota para eliminar, no para proteger. Ya vimos algunos Twitter, uno que se gastó 200 lucas en alguien que quería proteger. No, amigo. Así que, por favor, pongámonos, concentrémonos, ¿no? Envía GH más el nombre de tu nominado al 3-3-3-1 y participa. Ahí está. Con Betano el juego comienza ahora. Estos son los cuatro nominados hasta ahora.
Ya veremos qué pasa a lo largo de la noche con las votaciones. Oigan, amigos. Porque vivimos el jueves, Ariel pudo salvar a uno de los cinco. Eran cinco nominados, salvó a Hans. Y luego de eso empezaron las especulaciones. ¿Quién se va de la casa? Se preguntaban. Esto es lo que pasó. A ver acá. Tengo una pequeña teoría. Esto es lo que vimos el jueves. Llegó el momento, Ariel. Entrégame el si Jorge, nombre del jugador que salva. Esto lo vimos el jueves, de lo vimos el jueves. Yo voy a salvar hoy a. Si Jorge abandona, puede entrar el princeso. Ajá. Ahí se las dejo, ¿ah? Chicos, se va Jorge, entro yo. Aviso. Estoy en lista. Yo pensé que iba a salvar al Hans al principio. ¿Sabes lo que pasa, Hans? Y la maestra me dijo: no, va a salvar al Benja, sí o sí. No, yo sabía que no era. Al Benja. Hubiera sido hipocritísimo. ¿Los pasaron los sustos, compañero? Te amo. Obvio. Pero igual, compañero, para que te caiga la calma de que... Imagínate, hermano, que a vos te salvan porque hay tanta certeza de que no te van a eliminar. Esa es la estrategia. Salvemos a Hans porque nosotros sabemos que a Hans lo salva la gente. Llevamos cuatro días. Obvio, no puede seguir callado hasta el final y ganar. ¿Por qué? Porque bueno, tiene que despertar. Pero si está una estrategia también. También, pues si hace... No bueno, sé, Hans, bueno, yo creo que esa es la mejor estrategia. Partner, en caso de llevamos cuatro días, Hans puede ser un extrovertido de la Sam que se leyó el juego de memoria y dijo, bueno, no tengo que hablar. No creo que te haya el tío. Ya. Tampoco creo que salga el Benja. Vía ruso de la KGB. Yo contaba con que te hice, con que iba a salvar al Benja, que el Hans se salvaba. Y que echaban a alguien. Yo estaba esperando que tu justificación, déjame, porque yo sabía que no me iba a salvar. Hubiese sido diferente. Podría haberme dicho, mira, yo sé que esta me la salva esta vieja porque, o no vieja, no sé, porque jodía. Pero si no piensas eso, sentí como que no fuiste sincero, no me acuerdo. ¡Ay, qué lata! ¿Por qué quiere que lo invente? Sí. Que me cago, no salvo. Me voy a lo que le pasa a Ariel. Él quiere salvar a la Fran y. Yo habría salvado a la Fran. Si hubiese sido él. Sí, yo no entendí muy bien lo que. No. Es que yo creo que lo que hizo fue asegurarse como que salvó al que iban a salvar seguro. Estrategia. La Moni se iba a molestar con el Ariel si es que él no la salvaba. Yo siempre pensé que este chico iba a salvar a la Fran porque son como súper así como que andan juntos siempre. No me quiero meter ahí. A mí me dio rabia. Esto es un juego. Sí, pues y sí, yo siempre le he dicho desde el día uno. Esto es estrategia. Siento que hay un inteligente igual este guapo. Si lo hizo por esa estrategia. Yo no lo habría hecho. Es que... Yo creo, pero porque siento que esto te deja peor acá en la casa. Eso. Y eso. Sí, vos. ¿Cachai? Es como que al final tuvo que escoger. Es que fue inteligente para afuera. Sí, vos, para afuera. Porque a fin de cuentas la gente te va a sacar. Exacto. Tal cual. ¿Qué piensas tú que va a pasar el domingo? Mira, yo que soy media clarividente, igual dijo, hoy día estoy bloqueada. No te sabría decir. Yo voté por el cuello primero, pero... O sea, no sé lo que voy a decir, pero... Como que es la que menos me importaría que se vaya. Uy. Yo siento que se vaya Steffi. ¿Tú crees? ¿Tú crees que se vaya el Ben? Es que yo no quiero que sean las chicas, porque yo con ellas me llevo. Preferiría yo que se vaya. Yo creo que se vaya el Ben. ¿Tú crees que se vaya el Ben? Y me abaja, no creo, ni cagando. Que el Benja, weón, tiene muchos haters, muy. Yo tengo mucha gente que me. Bueno, yo también, yo creo que si yo salgo, mucha gente le caigo tan mal que me votaría, pero claro. Como que se daría la paja de mi ver el reality, pero solo para cagarme, sí. Me votaría, sí. Y el Benja también. No creo que sea así. Ánimo, yo tengo toda la fe. Yo creo que son cosas que se le ocurren a usted. Gracias por estar pedido. No sé. Como que mejor todavía no pensar nada. No hay que pensar nada, ¿cierto? Oye, Rubén, amigo, los ojos están arriba. Hay tres personas que se quedan. Rubén, amigo. Entonces, no nos vamos a cuatro. Hay tres que se quedan. Hay tres que se quedan. Uno se va y esa es la ansiedad, ¿cachai? El Rubén. Me encanta, Rubén. Preguntan acá, ¿por qué esta transmisión va más adelantada que la de Pluto TV? Porque somos la raja, papi. Bienvenido a la transmisión por streaming. Se quedará en la casa, ¿no? A ver, ¿decir algo de las por votaciones? Por favor, dime. ¿Me autoriza Carlos Valencia? Pero no tanto, un poquito. A ver. Están muy parejas. ¡Oh! Por lo tanto, si usted quiere salvar a uno, tiene que votar en contra del otro. Así ay, nomás. Chat, voten como ahora. Julio, no vote para salvar, se vota para eliminar. Ay, eso, chat, votemos ahora, por favor. Y sabremos si en un ratito más
solo en unos minutos más, quién de los cuatro se queda en la casa. Saludos, Cristian Perra. Así va a ser la dinámica. Vamos a ir sabiendo quién se queda en la casa hasta llegar al primer eliminado de Gran Hermano. Pero hay uno que no está en la placa, que se quiere ir. No. Hay uno que se quiere ir. ¿Qué pasa, hambre? ¿Será solo por el hambre, me pregunto yo, o habrá otra razón? No lo sé, Diana, pero además él decía, y él dijo en un capítulo, él dijo, bueno, hay que votar para eliminar a la gente mayor, a los abuelitos, porque no van a resistir estar acá. Y resulta que él no está resistiendo estar acá. ¿Verdad? ¿Vamos a ver la nota? Veamos de quién se trata. Veamos de quién se trata. Vamos a ver. Nada, amigos. Somos 3.000 personas en Twitch, 15.000 en YouTube. Muchas gracias. Faltan 200 likes en YouTube para hacer 2.000 likes. Hagamos los 2.000 likes, amigos, para superar el récord hoy día. Si abandona, no va a saber lo que hay dentro de esta caja. Que lo vamos a contar justo al final del capítulo. ¿Cómo abandonar de nuevo? Alguien va a abandonar, amigo, la primera semana, Jorge. Jorge, tú puedes, hermano. Eres Mr. Mundo, Jorge, tú puedes. Siéndole súper sincero, weón. Si no hay supermercado hoy día, yo voy a pedir la salida voluntaria porque. Si no hay supermercado y te ya lo. Plato es que no estoy dispuesto a aceptar. Es solo supermercado. Eso es solo salir del supermercado porque. Pero si no tan comida en la noche. Porque es que mañana va a ser lo mismo. Sí, pero te comí todo. Es que ya me siento muy, muy deteriorado. O sea, ya no es una weá que pueda decir como, weón, aguanto dos días más. Porque de verdad, de verdad, de verdad. O sea, una persona, weón, que está acostumbrada a comer 4.500 calorías y está comiendo 500 diarias, weón, y vegetales. O sea, yo no sé cómo ayer no me desmayé. Porque ya estoy en un punto, weón, en el que me levanto y me mareo, weón, veo borroso cuando abro los ojos, weón, me duele la cabeza, ¿cachai? No es que esté alegando para alegar, pues si uno, weón, uno sabe dónde se mete, weón. Pero, pobrecito. Weón, si, que por ejemplo, no sé, te damos, weón, 3-4 hamburguesas y hoy día no te dan una cada uno. Es que no, es que weón, no yo aguanto 2 días más en esta weá. Es que, hermano, te lo agradezco de todo corazón, ¿cachai? Pero siento que... ¡Benjamín, córtala! Espero que respeten mi decisión. Yo te respeto. Compadre, Benjamín se alimenta de la vida. Benjamín come energía, amigo. Jorge. Si no tengo confianza, gracias por abrirte. Y ahora deberíamos quizás almorzar pronto para tener proteína. Sí. Yo soy de la opinión que si Jorge quiere hacer lo que quiere hacer, no te preocupes en mirar a los demás. Preocúpate por ti, por tu salud, por lo que tú quieres. Sí. Así tomo las decisiones yo. Jorge, afuera está así de largo el pasto, compadre. Ahí hay oportunidades. Pero ¿cómo va a estar toda la casa haciéndole una comida al pobre Jorge, weón? Mr. Mundo, y acá está haciéndole todo un poquito de atún. El hambre que debe tener ese hombre igual. Gracias, chiquillo. De verdad, se lo agradezco. Le insistí caleta en que no quería. Si estuviera en tu lugar, también me gustaría que reaccionara así mi equipo. Como que era más paja moverse. ¿Por qué? ¿Por qué andan amarrados por la prueba del supermercado? Para tener el presupuesto completo del supermercado. Recuerden que es por pruebas semanales, tienen el presupuesto completo de 700.000. Y la semana pasada ocuparon 160 lucas del supermercado, así que... Estuve toda la noche sentado ahí, ¿cachaste? Como que yo me despertaba, estaba rato, me desperté y lo veo ahí como una lechuza. ¿Pero por qué se sentó? No entendí la talla de la lechuza. ¿Alguien entiende de qué se está riendo, Jennifer? Y lo estaba observando. En el chat ponen, váyase, señora. Humor de chilo, ¿eh? Ah, claro. Es que el curanto, cuando las papas del curanto... Corresponde a la prueba de supermercado que ya más adelante les vamos a contar de qué se trata, si la pasaron o no la pasaron. Todo eso lo vas a ver dentro de pocos minutos. Pero ahora, ¿qué pasa, Julio? Lo está pasando mal, Jorge, pero ahora vamos en este instante a la gente de sus casas, a ustedes. Transparentamos, vamos a pausar la votación. ¡Oh! En este instante. ¡Ahora el último! Vamos a pausar la votación. Vamos a entrar a la casa. Y vamos a hacer entrar a la notaria, Diana, para salvar al primero de los cuatro nominados. Claro, llamamos a Soledad Farr, nuestro notario público, porque ella va a certificar quién de los cuatro se salva de la placa de nominación. Soledad, buenas noches.
Muchas gracias. Gusto de verte. Aquí hay un nombre. Vamos a la ay, casa. Ay, 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 ay. Vamos a la casa. Vamos con el a la casa de Gran Hermano. Y vamos. El sobre en presencia de ellos. Ay, ay, ay. Ay. Van a entrar, van a entrar a la casa, chicos. Vamos a entrar a la casa. Hola. 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 Acá estamos nosotros en el streaming. ¿Cómo están? Buenas noches. No nos escuchan, chat, qué loco. ¿Cómo están? Llamen a todos, por favor, porque vamos a empezar esta gala de eliminación rescatando al primero de ustedes. Pero necesitamos que todos estén en el sillón. Por favor. Jorge está desmayado. Si se pueden juntar los cuatro nominados en el sofá, sería espectacular. Gracias. Ahí está. Y los veo muy elegantes, preparados para esta ocasión. Imagino que hay harto nerviosismo. Ahí veo a la Fran y a la Steffi, también a Jennifer. ¿A Benja no lo veo o será que estoy corta de vista? Está meditando. ¿No está todavía? Se está haciendo un mate. Le pedimos que se siente también junto a las otras nominadas. Pero quería partir por ustedes, chiquillas. Steffi, ¿cómo te sientes? Bien, contenta. Ahora estoy contenta. En un comienzo muy triste, pero ahora ya estoy más relajada y mejor. Nerviosa también. ¿Por qué contenta y más relajada, Steffi? Sí, porque pude conversar con las personas involucradas en lo que pasó. Así que después de eso, hubo como menos tensión en la casa también y me sentí mucho más cómoda en los días que quedaron. Así vamos. Que... Siéntate, Benjamín, por favor, estás amigo. ¿Estás dispuesta a que suceda lo que tenga que suceder en el caso que te tuvieras que ir tú? ¿Cómo te lo tomarías, Steffi? Sí, quizás una lloradita, pero igual contenta y también con expectativas de lo que pueda pasar afuera. Parece que se une Benjamín al grupo. Ahí lo estoy viendo. Benjamín, gracias por estar. Bueno, Benjamín, hoy día es noche de eliminación. ¿Cómo te tomas esta noche? Tú que, ¿no es cierto?, de cierta forma, en tu biografía leímos que eres una persona, ¿no es cierto?, que tiene una filosofía de vida muy especial. ¿Cómo te tomas esta noche en particular? Yo creo que por lo que la vida me ha enseñado, lo que va a pasar, va a tener que pasar y así es, nomás. Así que preparado para todo. ¿Y la pistola, Benjamín? ¿Dónde? ¿Y Fran, en tu caso? Hola. ¿Estás preparada para todo también? Buenas noches. Bueno, yo estoy bien también. Buenas noches. Me siento un poquito nerviosa, obviamente, porque es la primera vez que siento como una tensión tan grande en mi vida. Pero estoy contenta, de verdad, estoy con el corazón muy llenito. Ha sido una experiencia muy linda. Obviamente me encantaría seguir en la casa para seguir aprendiendo, enseñando, conviviendo. Pero si me tengo que ir, me voy feliz también. Así que eso. Bueno, la verdad es que... Te entiendo, Fran, porque yo creo que lo que nos quiere decir es que primera vez que hay una situación que no está en tus manos, ¿no? Exacto. Por tu personalidad, todos entendemos que siempre tienen las cosas en tus manos, sartén por el mango, pero hoy día es el público el que decidirá quién se va de la casa, ¿no? Así es, somos nosotros. Antes de preguntarle a Jennifer también cómo se siente, me gustaría preguntarle a Lucas por qué se pone ahí como atrás. No, haciéndome el huevo, no. Ay, está... Lucas, si te puedes acercar. Ah, te estás haciendo un café, huevo, ya. Un huevo. Un café. Un café, como se le ocurre. Ah, se está haciendo el huevo. El huevo se está haciendo, ¿verdad? El huevo que te queda ahí. Porque hasta donde sube no compraron huevos, pero ¿verdad? Bueno. Es que yo no estoy haciendo... Sí, por eso. No se entendimos, Diana. Luca, intégrate con tus compañeros acá porque en este momento estamos a instantes de salvar a uno de ustedes. Nos ponemos serios. Humor chilote, chicos. Solo tres de ustedes. Jennifer, vamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te tomas este minuto? Hola, ¿cómo están? Beso para los dos. No, yo estoy tranquila. Buenas noches. Buenas noches. Estoy tranquila, estoy contenta. Y bueno, si me tengo que ir, me voy a ir, pero yo igual los voy a dejar retado a esto porque no se me van a librar hasta el último momento. Ya les dejé dado las órdenes, lo que tienen que dejar hecho, si me mando a cambiar. Y si, bueno, el público me salva, que agradecida de ellos, yo voy a seguir igual diciéndole a los chicos, recojan las tazas, hagan esto, ayuden a barrer. Yo sé que de repente igual es molestoso, pero yo me siento que estoy en mi casa y yo en mi diario vivir también
a mi entorno también les digo así, pues, que ayuden y todo, pero yo estoy tranquila, estoy contenta. Y si sabes que es molestoso, como nos dices, ¿por qué lo haces? Porque yo soy así, entonces yo vengo acá a ser yo, porque si yo no sería así, no sería yo. Entonces, es eso, estaría fingiendo algo que no es para caer bien. Yo creo que igual, si ya los chicos con el tiempo y sigo quedándome acá, van a saber que soy... que me gusta mandarnos, apoyar, pues chicos, si están acá en el living, ¿qué les cuesta estar conversando y lavando la loza? Entonces, después ya me van a aprender a conocer. Pero igual tengo mis cosas buenas. ¿Entiendes? Preocupada si alguien no lo dudamos. JC, te amo. Pero te quería preguntar si tú intuyes que les cae mal o te lo han dicho de frente. No, no todo el mundo va a hablar contigo de frente. Lo que sí a mí me ha pasado, que situaciones que yo he tenido, lo hemos conversado al tiro. Y con eso me quedo tranquila. Pero yo creo que de repente a las personas les falta ser más sinceras. Yo sí hago y reconozco que no tengo ser como, ¡ay, chico! Porque es mi forma de ser. Yo soy más, no sé cómo decirlo, más bruta, ¿me entiende? Pero no soy una mala persona. Pero se tiene que adaptar a la casa igual. Si hacemos una pregunta abierta a la casa. Pienso yo. Hacemos una pregunta abierta a la casa. A ver. ¿Hay alguien del grupo que no le guste que Jennifer sea así? Yo siento que... yo creo que ha generado... Lucas. Ha generado quizá un poquito de problemas por eso, pero creo que todo es comunicación también y las cosas se solucionan hablando, así que... no conmigo en todo caso, yo hablo como en general en la casa. ¿Lucas? No, yo creo que claro, cada quien tiene su estrategia. Yo hablé con Jennifer ayer y hoy día y ahí me explicó su estrategia de juego. No la comparto, pero la entiendo. Como les digo, yo creo que hay formas de decir las cosas, ¿no? Y a mí no me parece, a mí no me gusta, no es que no me parezca. Y cada uno tiene la forma que cada uno que considera correspondiente. Yo no comparto sus formas, pero son totalmente válidas, como hablamos ayer. Yo quedé muy tranquilo y muy claro con eso de que viene a ganar, viene a decir las cosas como a ella le gusta y lo hablamos desde el respeto y está buenísimo, solo que son formas distintas, ¿no? Y cada uno con lo suyo. Jennifer, y eso que plantea Lucas, que tal vez es un problema de forma, ¿tú estarías dispuesta a cambiarlo? La forma. Voy a intentarlo, pero ellos me van a tener que igual aceptarme a mí. Porque imagínate, yo tengo 48 años, vengo de un lado donde nosotros... a mí no me criaron así como, ay, así la cucheña. No. Es una sola vez te hablan. Recoge tus cosas y no deje el desorden. Mira. Limpia. Entonces es así. No es que yo a ellos no les falte el respeto, no lo agrego verbalmente, pero sí, mi tono de voz es de una mujer más ruda y es así. Voy a tratar, sé que me quedo acá, de ser más suave, pero lo veo difícil. Lo veo difícil, de verdad. Te mentiría si te diría que voy a tratar de ser más suave. No. ¡Bueno! Está bien. Claro, a lo mejor dejaré de... los voy a dejar a lo mejor a sus anchas. ¿Sabes qué más? Hagan lo que quieran. No les voy a decir nada, pero después igual van a estar ahí con el tremendo desorden. Igual los voy a terminar retando. Está bien. Claro. Chicos, el próximo martes Jennifer va a estar acá conversando con nosotros. Mónica, quizás que tiene más experiencia, quizás le podría decir algo a Jennifer. El amor de la casa. Qué linda está señora Mónica, perdone que le diga, pero está estupenda. Me encantan los moretones que tiene. Gracias, igual que ustedes, nomás, los dos igual. Se ve preciosa. Sobre Jennifer, yo le encuentro la razón. Así está. Porque uno, en una parte, si es en su casa como es, no podría ser tan cínica uno y como dijo ella, oh, sí, qué bueno. O no importa, no importa. Si dejaron sucio a las personas, no importa. Vamos a ir nosotros, vamos a lavar, vamos a limpiar. No, no, porque a todos nos ha costado y todos estamos aquí con un solo motivo, que todos cooperemos. Entonces yo también le encuentro la razón a Jennifer, que no somos pinturitas aquí ninguna. Todas tenemos que lavar la loza, todos tenemos que ordenar. Y a ella, si se enojaba, era verdad.
Así que yo la apoyo. No, yo la apoyo, porque yo también soy igual. No lo ¡saquen a Mónica! ¿Alguien que haga la mea culpa de que haya colaborado menos, por ejemplo? No, por eso le digo yo, ¿no? Yo espero que escuchen. Es Benja, levantaste la mano. A ver. Siempre se puede colaborar más. Incluso si el que más colabora, siempre se puede más. Chicos, me acabo de hacer millonario. Si te pusieras nota del 1 al 10, ¿cuánto has colaborado, crees tú? No sé, porque más de un mate lo he tirado donde me han dicho que no lo tengo que tirar y algo así. Pero, no sé, su 7,65 por ahí. ¿Cómo 65? O sea, 7,7 porque se redondea para arriba. Sí, claro. Maite, ¿qué? Maite, tú, por ejemplo, ¿sientes que ha hecho todo por colaborar con la casa? ¿Siente que qué? No escuché. ¿Sientes que ha hecho todo lo posible por colaborar en la casa? No sé si todo lo posible, o sea, en algunas cosas yo ayudo más que otras. Debo admitir eso, no sé por dónde mirar, pero debo admitir eso, como para algunas cosas de organización me gusta más que quizás como, no sé, barrer, pero no es que no lo haga, también siempre ofrezco lavar los platos, lavo las ollas, no siempre, no soy de las que más ordenan, ni por si acaso, pero siento que he colaborado. ¿Por qué? ¡Oh! El bambino, Fernando levantó la mano, también quería decir algo. ¿Por qué te ¿por pregunta? ¿Por qué? No, una pregunta abierta. Es una pregunta abierta, Maite. No, no es nada personal. Ahora nada le vamos a preguntar al bambino, por ejemplo. No te persigas. Pues, cuática la Maite, güey. Fernando quería hablar, levantó la mano. Sí, hola. Bueno, aprovecho de saludarlo. Espero que estén muy bien. Todo bien por acá, hermano. Igual. Sí, bueno, creo que yo sí aporto menos en ese sentido que mucha gente acá, pero yo creo que pastelea tus pasteles, o sea, no voy a ir a cocinar, no le va a gustar a nadie la comida, si cocino fatal, pues entonces hay gente aquí que cocina, que le encanta, de repente yo he ido a ofrecer ayuda y no les gusta, ¿cachai? Muchas manos matan la guagua, dicen por ahí, entonces... Siempre me preocupo al menos de limpiar lo que yo ensucio. Chau. Creo que es una súper buena estrategia que deberíamos seguir todos por ahí. Llegó el momento de saber quién es el primer salvado. El salvado, vamos. Llegó el momento de saber quién se queda en la casa. Vamos, chat. Estefanía, ¿crees que eres tú? No estoy tan segura de nada en realidad en este momento. Estoy expectante. Fran, ¿crees que eres tú? No sé. Estoy con mucha tensión en este momento. Benja, ¿crees que eres tú? Lo que tenga que pasar, va a pasar. Jennifer, ¿crees que eres tú? No creo. El primero en salir de la placa de eliminación. Diana. Es. Vamos. Estuvo ya nuestra notaria, quien certificó, mientras la votación en este instante está en pausa, que la primera salvada de la placa es... ¡Ay, quién! Diana. ¡Ay, pero si Diana no es del... panel de eliminación! La primera persona que sale de la placa de nominación por votación popular es... Más que nombrarla, vamos a mostrar su foto. Foto. Vamos a mostrar su foto y vamos a decir su nombre. Quien sale de la placa en esta jornada de eliminación, la primera persona, y se queda en la casa porque la gente, el público lo quiso así. Vamos a mostrar su foto de OnlyFans. Histórica es la primera que se salva de esta placa es... ¡Francisca! ¡Eso! ¡Bien, weón! ¡Bien! Del ¡vamos! Que votando desde que se somos casi...
casi 20.000 personas en el canal de YouTube y somos casi 10.000 seguidores en Twitch. Pónganle seguir en Twitch. Pónganle seguir en Twitch, chicos y chicas. Casi 2.500 likes en YouTube. ¡Vamos, Frank! Te veo emocionada. Vamos. Acá hay mucha euforia. El chat está contento. En el estudio le pedimos un momentito de silencio para escuchar. Vamos. A la Fran. Fran, ¿estás emocionada? Te vemos. Sí. Agradecerles, en verdad. Muchas gracias por toda la gente que me apoya. Me imagino mi familia, mis amigos, mis amigas. Así que les mando todo mi corazón. Muchas gracias, de verdad. Y a seguir con todo nomás, a demostrar lo que soy. Así que gracias. Ahí intenté mandar un corazón, no funcionó. Me vi ridículo. Que no pensabas que te ibas a salvar de la placa. ¿Por qué? No sé. Experiencia yo creo que de vida. Prefiero siempre pensar lo peor porque no me gusta estar ilusionada. Prefiero estar siempre pensando lo peor para cuando pasa algo así, que sea algo muy lindo. Así que agradecida de verdad de corazón. Oye, pero Lucas está más emocionado que Fran, ¿no? No sé, no ¡ay, ay, ay! Lucas está más nervioso, tirado casi. Bolas con sueño, ¿eh? Bolas tristes siempre. Yo no, contento también, como todos en la casa, al final todos queremos a la Fran. Más de 20.000 creo que la Fran tiene muchas facetas que tal vez en la primera etapa no mostró y tal vez tuvo cierto roce, pero yo que tal vez la he podido conocer un poquito más, me he dado cuenta que es una persona impresionante y que tiene muchísimas cualidades y que me pude dar cuenta que la gente la notó también, así que contento como todos de que se quede. ¿Estabas nervioso de que se fuera la Fran, Lucas? No, hasta el culo. Bien, tranquilo. No, yo pensé que no se iba a ir. Yo pensé que se iba a quedar, que la gente le iba a salvar. Ahora, de ti no se salvó nada, parece. Estuvimos emocionados, pero también vimos a tus compañeros muy contentos. Quizás está empezando también a generar vínculo, cariño entre todos. Ya han pasado algunos días y se vio como el grupo muy alegre porque te quedabas en la casa. Sí, yo también lo siento así. Creo que todos nos entendemos acá. Así que feliz. En verdad, todos me caen súper mal. Súper bien. Así que a seguir conviviendo, a seguir dándolo todo hasta el final. Fran, ¡vamos! Felicitaciones. El gracias. Público votó finalmente para que te quedaras, porque el voto es negativo acá en Gran Hermano. Y tú te salvas de esta placa de nominación. Todavía permanece Jennifer, Steffi y también Benjamín. Dentro de muy poquito, los vamos a dejar un rato. Dentro de muy poco volvemos con el segundo nombre que se salva de la placa de nominación. Eso. A celebrar, Fran. Un beso para ti. Nos dejamos la intimidad de la casa. ¡Bien ahí, Fran! ¡Por la cresta máquina! Dicen acá, no, vos, Claudio, tienes que mostrarte imparcial. Pero que estoy contento que la Fran se quede. Yo desde el día uno he dicho que me cae bien la Fran. Me gusta lo que hace en la casa. Porque bien, gracias. Pero bueno, voy a ser más imparcial. Con todo. Sí, me emocionó, en verdad, como la gente gritando, güey, ¿no? Como que eso fue muy lindo. Fue una buena estrategia. Te amo, amigo. Gracias, de verdad. Una oportunidad más por Rusia. Pero ¿cómo? No lo digas, sí. Una oportunidadita. Una semanita más, Rusia. Pero no lo digas. Estoy bailando hasta el piso. Felicitación. Muchas gracias. Lo merece. Gracias. ¿Viste, weona? Yo no quería que te fueras. Sí, weón. O sea, yo por ti tampoco quería que te fueras. Vamos, vamos. Fue por supermercado. Siempre hay que pensar en eso. Eso que tenía ahí una razón real, po, weón. Es verdad. ¡Cácame, hija de puta! Allá. Fran Lamay, tu sola votación. No, espontánea. No era tan novio como. Yo no. Tú tenías boda y al final, como que ya se besó. Sí, me emocionó la gente como gritando, ¿no? Bueno, sí. Pal pico. Bueno, sí. ¿Estás contento? Ay, 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 ay. Sí.
Me encanta. Y dije lo de mi familia, ¿verdad? Vamos a hablar de mi familia. Yo creo que sí. Vamos a sacar una encuesta en YouTube, sí, amigos, para ver dije, ¿no? qué opinan ustedes no, con sí, los tres que quedan. Steffi, Genja, Jennifer. ¿Dijo algo de la familia? Me choca cuidando sus palabras. No, 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 hasta ahora muy bien. Hasta ahora no me he censurado nada. Ay, buena posibilidad. ¿Huevón? Histórica, dijeron. Maite, te odio, dice en el canal de Twitch. Gracias. Somos más de 20.000 personas en el canal de YouTube. Alegría de la gente. Escucha. ¿Te dio estímulo esa weá? Sí, para no, estamos no, no, y que se cagaron de la risa cuando... Culeado, qué culeado. Se cagaron de la risa. Nunca fue real. Y como que se cagaron de la risa. Pero no entendiste, esa weá era mentira porque es el primer capítulo. Estaban tirando la tele porque es el primer capítulo. Esta cámara nunca se había movido para allá. Ya. Nunca. Oye, pregunta del shock. Dije salvo a mi familia, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Alguien escuchó? Ya. Yo no entiendo. Es la gente solamente... No, o sea, la gente no vota. Creo que sí. La gente, pero por ella no votaron, no es que votaron para que salvaran. No, exacto, no la votaron. Entonces es como histórica. Estaba weón después. No, porque no. Porque votó mucha gente, porque nadie pero ella fue la menos votada. Ah, pues histórica. ¿La dura? Obvio. Sí, pues. Yo, no, yo tonto weón, entendí como que la votación fue como la votación. Como históricamente la persona que se va fue la más votada. No, pues históricamente fue la menos votada. Sí. Sí. Tuviste cero votos. Ya, mucha gente. No, alguien votó, pero... Cinco votos. No sé, me preocupo. Bueno, pero es la... Pero, mira, es la ¿por qué estamos diciendo que no? Para, ojo, ¿por qué estamos diciendo que es la menos votada? No la votaron. El público en la casa vota para quién cree que se vaya. Ya, perfecto. Mira, mientras los chicos discuten por quién vota, en YouTube acabamos de sacar... Porque la gente de repente no... Casi nadie es sincero, porque acá cuando dijeron eso, excepto Luca, que me gustó, porque nosotros ya lo habíamos hablado con Luca. Ah, ya van a repetir lo mismo. Que fue sincero y sacamos una votación en el canal de YouTube, amigos, ¿por quién creen que se va a salvar ahora? Estefanía va ganando con 65% y hay más de 2.000 votos. ¿Es verdad? ¿Sí? Yo no les caigo bien. Dicen acá, ya pues tío, ¿cuándo la encuesta para Twitch? Mira, te prometo que mañana vamos a hacer todo lo posible. Mañana yo me comprometo a hacer encuesta. Si no, la hago con papel y lápiz, te la hago. Pero la hago. A mí me conoce así muy bonita, muy simpática. No puedo prometer nada. Muy amorosa. Pero a mí también cuando me dan los 5 minutos, yo veo que un lolo va a querer que alguien lo ordene. Pues igual, yo llegué, le he dicho, porque están conversando y lavando la mesa. Ahora, hay mucha gente opinando que yo no debería ser imparcial, que debería dar mi opinión. Vamos, la próxima encuesta de YouTube, ¿podemos hacer que sea una? ¿Quieren que sea parcial? ¿Quieren que sea imparcial? ¿Quieren que tenga favoritismo por alguno? ¿Quieren que no tenga favoritismo? Por último, para cachar, ¿cuánto es el porcentaje? Pero bien lo que dijo la Mónica, si yo fuera diferente, si yo no lo agrego verbalmente. Abre el chat de Twitch. ¿Estamos viendo el chat de Twitch? ¿Sería, no, sería yo? ¿Cierto? Rígido, rígido. Oye, solo por si acaso... Porque eres mi cama. No, no creo que te haga. No. Estoy a menos de 500 personas en Instagram de ser 300.000. Y hay 20.500 en YouTube en este momento. Si 500 personas me siguen en Instagram, lo logro hoy día, esta noche. Terminando la semana. Penjanda, te dicen por acá. Me gustaría tomar un pisco. Callen a la pincoya. Pero no, pero como que el único que levanta la mano es Benjita. Encontraste tu cosito, oye. Que dé su opinión nomás, es más divertido. ¿Quién lo tenía? Que sea imparcial, dice Francisca. ¿Tú lo tenías? Fome ser imparcial, dicen en el canal de Twitch. ¡Ay, no sé, amigo! Mira, voy a intentar... No voy a ser imparcial, pero no voy a ser tan estúpidamente favoritista. Ahora, déjenme celebrar cuando alguien se quede también. La verdad es que contenta la familia de Fran. Muy lindo que sea así, además. Y Betano nos muestra... No vamos a romper la tensión. Eso es lo que no vamos a hacer. La tensión la vamos a conservar. De rosado, pero también está la familia de Jennifer acá, con su hijito hermoso, y la familia y los amigos de Steffi. Solo faltaron los amigos y la familia del Benja. Los estábamos esperando acá muy bien. Amigo y familia del Benja no llegaron. Y queremos contarle a todos que Betano nos perfecto, muestra a continuación cómo quedó ahí está la placa, y ya abrimos nuevamente las votaciones. Ay, 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 más de 4.000 votos en el canal de YouTube. La mayoría de la gente piensa que se queda Estefanía. Estefanía y Benjamín. Ellos son los que quedan en placa. ¿Ah?
Betano, el juego. Sí, al Benja lo están esperando ahora, en la casa con un asado. Vamos a seguir votando en las casas. Se reanudó la votación, solo la pusimos en pausa en el momento. Dice, no debería influir en los votos. No, yo jamás he llamado a votar por nadie. Y ahora no, ya se reanuda dentro no, no, no. de poco. No, ahí ustedes verán. Van a quedar para la final del programa y ver quién se convierte en el primer eliminado de la historia de Gran Hermano Chile. En solo minutos más usted sabrá quién es el segundo que se queda en la casa de estos cuatro nominados que partieron del programa. Ahora solo quedan 13. Parece que está comenzando un pequeño romance. No lo sabemos. Vamos a ver. Comienzo. Sí, por favor. Oye, hay tres parejas posibles. Yo me pregunto cuál será. Mira, esta es una pareja que le pusimos hasta un título. ¿Cuál? Maripositas en la guata. Vamos a ver la nota. Sabemos si es de hambre o de amor. Vamos a ver la nota. Saludos a Esteban Espinosa, hermano, en el canal de YouTube. Muchas gracias por el saludito. Oye, quiero ver quiénes son estos romances efectivamente. Yo quiero saber, y no les voy a mentir, quiero saber qué pasó con la pedida de consentimiento, que es algo que a mí me llama mucho la atención de Gran Hermano. Porque habla por los parlantes grandes cuando alguien va a aparecer. Mira, ahí tenemos al querido Bambino con la Alesia. Ahí están juntos, conspirando contra el universo. El chal de la discordia, me encanta. Siento como que me estoy como, me estoy poniendo como un poco vulnerable con ella, así como... Así estoy cachando. Yo soy así. Esa va a ser más, que más me llama la atención porque no va que no me pasa. Cada vez que tú entras, cada vez que habla de ti, Juan se pone tan como nerviosa, feliz. Juan, se gusta un vicio. De verdad, es mutuo, muy 100%. Me gusta mucho el sentimiento que tengo, porque no había experimentado, o sea... Qué bueno que está en los tallaras. Qué fiel que está tallara. Me deja con un poquito la puerta abierta, pero igual la cierra. Esa agua como que me está matando. Qué hermosa pareja, chicos. Quiero pedir algo con mucho respeto a todos y a todas. ¿Puedo quedarme con la Ale solo? Necesito decirle algo. Obvio. Necesito decirte algo. Lo que pasa es que estoy con una guata en la guata porque quise hacer algo que me nació y no lo hice y como que estoy más... Siento más nervio que cuando entré primero, cuando me dijeron, Bambino, vais solo a la casa, no hay nadie. Cuando elegiste a todos, así como, permiso, chiquillo, lo que pasa es que, no sé, estoy como sufriendo como un poquito de ansiedad y todo y te fuiste. Me quedó la weá como en la mente, como no lo saqué. Me nació como, y dije, ya voy a sacar un poquito de agua para llevarle para cuando salga el confesionario y preguntarle si está bien y como que darle un abrazo quizás. El Bambino y la Alesson. Tengo mucho cariño y sí, siento contención contigo y como que me da lata como... De repente como no poder abrazarte como por nervio, como a que, no sé, se malinterpreta, sí, cosas así. Sí, te entiendo, porque nos molestan y tú sí. Sos más tímida, te lo entiendo, ¿cachai? Te lo entiendo 100%. Yo no tengo claro nada en ese minuto. Yo no vine como a ser pareja al reality. No sé, como que te tengo demasiado cariño. Como que me gusta poder abrazarte sin que como que... No sé, todo el mundo piense que es como... No sé. Sí, lo entiendo, como el coteo y la weá. Te encuentro muy especial. Y, no sé, al encontrarte especial, algo tú me generas a mí, ¿cachai? Yo no vengo aquí, yo no entré aquí buscando una relación y un pololeo, ¿cachai? Y no es como que yo ahora diga, Ale, me gustáis. No, es que mi nombre se va a secar. No, ¿sabéis qué? El dolor en la guata... Lo identifiqué y creo que es que tú hayas estado mal. Por eso me dio el dolor en la guata a mí. Porque como que quiero que tú estés bien. Una wea así. Gracias. Gracias. Ahora, tengo una duda súper grande igual. No sé si me está sonando la guata por hambre o por las mariposas. Gracias. Yo creo que puede ser una mezcla. Gracias, hermano. ¿Cómo le va a decir gracias después de las palabras más lindas que han salido de la tarasca del Bambino, de la boca de Bambino? Le dice gracias. Estoy muy tranquila ahora y como que agradezco que hayáis venido.
Qué bueno que lo hice. No, Bambino. Sal de ahí, Bambino. Sal de ahí, soldado. Soldado. Ahí no es. Esa no es su patria, soldado. Qué lindo el amor. Ya. Tengo ganas de ayudar al Bambino. Sí. De darle unos consejos, pero no puedo. No se Porque puede. Él dice, ella me abre la puerta y me la cierra. Y es verdad. ¿Qué opina el público? ¿Que se la abre y se la cierra? ¿O se la cierra más que se la abre? ¿De qué estamos hablando, Diana? Perdón. Quizás está muy entregado, Bambino. Quizás está muy entregado, ha mostrado su amor o su interés demasiado explícitamente, ¿no? Puede ser, quizás, fíjate. Y eso a lo mejor a ella le quita un poquito, le falta un poquito de estrategia, hacerse querer un poquito, pero... Yo tengo una teoría y aquí pueden tirarme tomate si quieren, te la digo a ti, Julio, porque por no estabas todo el día que yo esboce esta teoría. A ver, por favor. Yo creo que a Alessia le gusta a Lucas. ¡Oh! Sí, está muy junto. Tita de Lucas, siempre está conversando con Lucas. Probablemente no va a mostrar ningún interés, pero la veo muy cerca. Eso es lo que habían dicho. En el futuro, esto se va a develar en la casa de Gran Hermano. El problema es que mi amigo menos intenso. Parece que sí. Entonces estamos ahí en un problema. Vamos a ver, de hecho, una nota. Veamos a este Lucas indeciso y volvemos a comentar. Ojo en el comentario abajo. Ay. Titi me preguntó si tengo Ni tan pasados novia. Comienza este jueves a las 21 horas. Justo antes de nuestra reacción, amigos. Y las predicciones, pronto, pronto. Mientras tanto, en el canal de YouTube hay predics. Así como... Sí, o seis huevos. Los únicos que estamos conviviendo son tú. Nadie más está como. Nadie más como canso en la Mónica, pero. Nadie más está como constantemente en Ángel, ¿sí? Lo único y yo y Fran que no quiero estar con la Fran. ¡Que no quiero estar con la Fran, dijo! ¿Cómo se vota? En el canal de Twitch está la encuesta, hermano. Perdón, de YouTube, de YouTube. Oye, ¿y tú cómo estás? ¿Que no las temas conmigo? ¿Qué haréis si me voy? ¿Me extrañaría? No creo. Por ejemplo, con el Lucas igual siento que hay una... ¿Ah, sí? Una ¿sí? tensión como sexual. Okay. Porque él de repente no me mira todo el rato. ¿En serio? Yo cada vez que estoy mirando, me está mirando. Siempre me ha gustado mucho el rosado en la rubia, no sé por qué. Ah, ya. A Lucas le gusta todo, pues, weón. Triángulo amoroso es lo peor que nos puede pasar. En cero este posibilidad. Yo mañana le dejo de hablar al loco y ya no, está. No, tampoco así. No, pero así, más distante. Baby, I'm playing on you tonight. La Steffi es un mundo. Es que el problema es que la Steffi es un mundo, pero no sé si es tu... Nuestra, me incluyo, que nuestra onda ¿sí? me vuelve loco la... ¡Opa! ¡Opa, pa! No, pero es que 2 centímetros más y cómo te... Cómo lo, yo no le voy a dar un beso ni cagando. Ahora, un Lucas Maite brutal, porque Maite dijo que no se iba a cagar a su pololo. Bueno, ¿qué hacemos con Lucas? Es que se están conociendo, llevan una semana, el hombre está mirando, nadie lo apura, de verdad que si nadie lo apura, está mirando, no tiene para dónde ir además, tiene que estar ahí. Pues ya encerrado. Por Lucas cambia el, calma el pilín de acá. Aparentemente hay una, que estamos viendo ahí en imágenes, que está mucho más cerca de Lucas. Sí. De hecho... Hubo acercamiento. Acercamiento fatal. A ver. ¿Sabes por qué o no? Porque yo creo que Francisca es más... ¿Acercamiento sensual? Sí, Francisca es más directa. Ojito acercamiento con... pasional. ¿Sí? ¿A qué grado? ¿A qué nivel? ¿Quieres ver qué nivel? Sí, ¿a qué nivel? Al qué... nivel de que Gran Hermano pero pidió consentimiento. No te creo. ¿En serio? Te lo juro. Esto me encantó. Ustedes saben que una de las reglas de Gran Hermano, y es muy importante que cuando Gran Hermano, que lo ve todo, a toda hora, en todo momento. Y en todo lugar. Tiene una sospecha de que puede haber intimidad entre una pareja. O sea, grado 3. Pide consentimiento de inmediato. Exactamente. Y ambos tienen que hacer algún gesto de consentimiento. Una manita para arriba. O algo para arriba, lo que sea. Cualquier parte del cuerpo que pueda asimilar este gesto, funciona. Ojalá la manita. Ojalá la manita para arriba. Acercamiento al nivel de que Gran Hermano pide consentimiento. Veámoslo en la siguiente nota. Miren. A ver acá. Mire, están todos en la pieza, güey. Todo el mundo en la pieza, hermano.
Y la Fran se pone del otro lado sin querer. A ver, pero... Ah, pero wait. Ojo esos dos. Ojo esos dos, amigo, pero... No. A ver, la... A ver, y las manitos... Mira, Rubén atrás roncando como un oso. Ya. ¡Ah, y las manitos! Ojo con las manitos. A ver. Ojo las piernitas cruzadas. Ojo las manitos. No, amigos. No. A ver. Quiero que hable el gran hermano. Ojito. Ay. Ojo ahí el movimiento. Fran, recuerden dar el consentimiento a cámara, por favor. Hasta Rubén despertó. No, madre, un consentimiento que no pasa nada. Hola, oh, wea, caga onda. Y se acostó por afuera. No te lo puedo creer, amigo. Mira. Oh, qué bueno. Qué bueno, mira. Qué buen momento, amigos. Somos más de 22.000 personas en el canal de YouTube. Y estoy a solo 300 seguidores de ser 300.000 personas en Instagram. Sin comentarios. Con todo el respeto que me parece, me merece Gran Hermano, que es nuestro jefe. Perdóname, Diana. Por primera vez somos más de 4.000 personas en el canal de Twitch en vivo. Nuevo récord de Twitch, amigos. ¿Cuántos seguidores van? Estábamos muy cerca de los 10.000 hace un ratito. Un poquito rudo, un poquito estricto el momento, porque de verdad que... Y ellos, ¿cómo reaccionaron? Porque ellos se fueron disparados. Ellos se salieron disparados. Escucharon a Gran Hermano y ¡pum! No. Se alejaron, o sea, pero automáticamente... Todo se enfrió. Es como que tu papá te pregunte, mijita, ¿estás lista? Claro. No. Un balde de agua fría. Sí. Quiero preguntarle a la mamá. ¿Está la mamá de la Fran? Chuta, en realidad, la pregunta es súper sencilla. ¿Te gusta Lucas para la Fran o no? No. A nadie le gusta, a nadie de la familia. Espera, es que acá, muy vehemente, tú que eres hermana de Fran, se parecen mucho, hermosa. Voy contigo igual, ¿ah? ¿No te gusta? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me gustan todas. Ah, claro. Bueno, verdad, lo acabamos verdad. De ver en la nota, pero un pequeño si detalle. Se decidiera por la Fran y se comprometiera, ¿tampoco te gustaría? No. Voy con tu madre. ¿Y a ti? ¿Tampoco te gusta? Alguien más piola, no sé, qué atroz. ¿Cómo quién? Es que tu hija no Rubén. Es piola, digamos, ella tiene extrovertida. Por eso necesita Hans. Por lo mismo, que la baje. Claro. ¿Alguien de la casa que te gustaría para Fran? Encuentro tierno a este chico que se puso el... ¿Ariel? Ariel. No. El líder de la semana. Y yo sé que en la realidad son muy... No. Serían nada que ver, pero como que alguien que la baje un poco, al contrario, como que le despierte más ternura y otras cosas, digamos. No. Diana, vamos a ver qué pasa. Que... Señora, perdóneme, Diana, tiene el peor ojo de la historia, perdóneme. Atención en las casas, atención en el estudio. Se pausa la votación en este instante. Pausamos la votación en este instante. Vamos a entrar a la casa. Vamos a entrar.
por favor, Diana, entra a la notaria. Sí, vamos a entrar a la casa porque vamos a salvar a otro jugador más de la placa de nominación. Más de 7.000 votos en el canal de YouTube. Soledad Farr, 66% notario, cree que se va a salvar Estefi. Yo también. Oye, se cierra la votación en YouTube, amigos. Sorprendámonos junto con los 65% cree que se salva Estefi. ¿O quieres mirarlo? Estoy nervioso. Vamos a la casa. No lo voy a mirar. Con el permiso, gran hermano. Vamos nomás. Vamos. Van a entrar, van a entrar, van a entrar, chicos. Van a entrar. Ya. Entonces, ahí está. Vamos a ver quién es la persona. ¿Quién es la persona que se va a salvar? ¿Quién es la persona que se quedará en la casa? Diana, ¿integramos a los chicos? Sí, ahí ya nos están escuchando, nos están viendo, muchachos. Nuevamente les pedimos que se acerquen al living, que se sienten todos en vamos, el sillón. Vamos, vamos, vamos. Es el momento de salvar a una persona más de la placa de nominación. Ni Julio ni yo hemos visto el contenido de este sobre que nos acaba de entregar nuestra notario pública. Es verdad. Y lo vamos a abrir junto con ustedes y junto con el público. Nos vamos a enterar al mismo tiempo quién se convierte en la próxima persona en salir de la placa de nominación. Les pedimos que se sienten en el sillón igual que la primera ocasión, que Estefanía, que Jennifer y que Benjamín se sienten en el sillón. Ahí, frente a la pantalla, por favor. Frente a la pantalla. Ahí está. Ay, ay, ay. Benjamín, un poco más tenso, Benjamín, o más tranquilo a medida que pasa la noche. Nada, nada. Era una tallita del JC. No es necesario que esté Fran, ¿eh? Fran ya se salvó. Benjamín, te preguntábamos que si estabas más tranquilo a medida que pasa la noche o estás más nervioso. A medida que pasa la noche tengo más sueño, ¿no? Pero es parte de cómo funciona la naturaleza humana. Benja, pero de verdad no te pone, al menos, no sé, no te abre un interrogante, no te da ganas de saber, no te provoca ni un poquito de ansiedad. Lo que tenga que pasar, va a pasar. Bien. ¿Y esto es momento importante para ti? ¿Te da sueño? No creo que me puedan hacer jugar por ese lado, es simplemente que trato de mantenerme calmado porque de eso se trata la vida, ¿no? Optimizarse acerca de las cosas que van a pasar. Nada es bueno y nada es malo, si es que siempre se le puede ver el lado mejor. ¿Podemos abrir las votaciones de nuevo, JC? Dijiste que estabas tranquilo, que te da sueño. Digo yo. Sueño me da cuando no duermo por muchas horas y como se pierde la noción del tiempo acá. Estefane, ¿estás con sueño también? A medida que pasa la noche, ¿estás más nerviosa, estás más tranquila? No, ahora estoy mucho más nerviosa que antes. Pero es expectante, ya quiero saber lo que va a pasar y no me quiero hacer expectativas tampoco, así que eso, y agradecer siempre también la oportunidad a la gente y a todos, gracias. ¿Y tú, Jennifer? ¿Más nerviosa, menos, más ansiosa? No, yo estoy tranquila, pero sí quiero saber al tiro el resultado para dejarle dicho igual las instrucciones, la última de todos los muchachos. Y eso. Sí, no, sí, igual yo le voy a dejar dicho sus cosas y tienen que dejar limpiado el refrigerador. Ya, córtela también. Somos casi 23.000 en YouTube, casi 23.000. ¿Les den las instrucciones al tiro por cualquier cosa que podría pasar? No, dice la otra, sí. No. Denle like a la transmisión, amigos, para que nos tire para arriba y seamos 30.000 hoy día. Por favor. Por favor. No se olviden de sacar todas las toallas que están en el baño, que recogí algunas, pero hay algunas que están todavía ahí, tienen que recogerlo y dejarlo en la esquina. No se olviden de cambiar el agua, que antes que se terminen los bidones tienen que estar allá. Hacer aseo, porque faltó hacer aseo la parte de allá, de la parte del fondo, nadie ha hecho aseo. Hoy día se hizo aseo acá, está todo listo, hasta los muebles. Lo otro, que tienen que limpiar afuera porque no han limpiado, limpiarlas, ponerle agua a las plantas. O le damos una semana más a Benja acá en la casa, chicos. Yo no sé. Y lo otro, el refrigerador, porque que se quede Benjamín, dicen acá. En el supermercado, el refrigerador, esta cuestión tiene que limpiarlo. Alguien tiene que hacer. Mire. Eso nomás, manténgale el orden acá. Y el que juegue al silencio de los dos va a pasar esta eliminación. Así que eso. Pero igual que alguien quede en mi lugar, que no dejen que esto se desbanden. Eso nomás digo yo. Oye, Jennifer,
pero no te despidas todavía. Nadie sabe lo que va a pasar. Me va a estar diciendo hecho, acá el martes cómo hacer el stream, güey. Me ordena la mesita, qué tenéis dentro de la caja. Lo acaba de entregar la notaria. Y bueno. A los pasos. ¿Qué te pasa con todo esto? ¿Estás nervioso? ¿Qué sientes cuando estamos apenas de unos minutos de eliminar a uno de tus compañeros? ¿Y anotaste las instrucciones? No, yo tranquilo, más que nada por los chiquillos, que yo sé lo que se siente estar ahí, sé los nervios que sienten. Y nada, darle todo el apoyo nomás y que sea lo mejor para ellos. Amigo, usted Chile, todo Chile lo ama. Usted no sabe lo que se siente estar ahí. ¿Anotaste las instrucciones de la Jennifer o no? Lindo, precioso. Sí, sí, ahí ya estoy manejándome más o menos, la loza, el lavado. Y ya me pidieron mi cama ya. Así que sí, la voy a entregar mi cama para que... Sí. Somos 23.000 en YouTube. ¿Quién te la pidió? La mujer acá. Ella me pidió mi cama, así que... ¿Quién? ¿Quién? Yo, la Trini. La Trini. La Trini, ah. Trini, ¿por qué le pediste la cama? ¿Buena ubicación? ¿Cómo? ¿Por ubicación? No, ¿por qué le pediste la cama? Porque en esa piecita se acuesta más temprano. Siento. O sea, se apagan las luces más temprano. ¿Ya? Sí, por eso. Ah, por eso. Bueno, pero como les digo, todavía no sabemos qué va a pasar. Jennifer todavía está ahí. Yo tengo acá a alguien que me va a extrañar. El hombre aquí, no digas que no. ¿Quién? Aquí, Mr. Chile, ese buen malo. Se está desmayando de hambre. Voy a dejar ya de despertar con mis ronquidos. Porque él se vino arrancando de la pieza de al lado. Quería dormir donde había más chicas porque según él no roncábamos. Y yo duermo en un lado estratégico. Estoy ahí en el rincón. Después está este hombre espléndido. Y de ahí está mi amigo acá. Y le damos guaraca. Yo ronco y este grita. Y lo tenemos al medio. Le damos guaraca. Le damos guaraca. Esto loco. Así que... Oye, Jennifer, a propósito de que mencionaste a Jorge, preguntémosle a Jorge, ¿qué crees tú que va a pasar ahora? ¿Qué nombre crees tú que está dentro de este sobre? ¿O quién te gustaría que estuviera dentro del sobre? Bueno, saludar a los chiquillos, hace tiempo que no hablaba con ustedes, decirle que los tres me duelen el alma. Con Steffi, bueno, Steffi se llama mi ex también, así que tengo Don Guaraca le dicen ese, ¿eh? Tengo sentimientos. Mister Guaraca. Somos colegas, fue Miss, así que... Muchos sentimientos aquí, con Benja hemos tenido conversaciones súper profundas, hablamos de historia, hablamos de política, de crecimiento personal, como le gusta. Me ha nutrido, también lo he nutrido. Y bueno, con mi vieja loca, como le digo yo, con cariño. Muchos piensan que se lo digo de mala, pero somos ya casi colegas. Ronca como un tractor a mi derecha, mi colega se grita en la noche. Yo ya no sé qué hacer, lo bueno es que se levantan temprano, entonces después de que se levantan puedo empezar a dormir. Pero cualquiera de los tres me... Ya, me pero juégatela. Juégatela por un nombre que te gustaría que estuviera acá. ¿Que me gustaría? No sé si sea bueno decir que me gustaría. Yo voy a decir el que yo pienso que va a estar ahí. Y siento que es Jennifer. Bueno. Ay, Shanchi, va a llorar. ¿Tú crees que Jennifer se sabe? Lo pienso, no que me gustaría. Que quede claro. Yo le digo a él, no me puedo separar. Es lo que piensa. A ver. Scarlett. Está ahí harto perdido, Scarlett, compadre. Estás ahí. Cuéntame, el hambre. ¿Quién piensas que pueda estar aquí en este sobre? Oli, ¿cómo estás? Y que se salvaría. Tan simpática, Scarlett. Igual pienso que puede ser Jennifer. Pero no porque me caiga mal. La quiero mucho. No, pues al revés. Eso. La agarré mucho cariño. Acuérdate que... ¿Cómo? Sí, pues. Acuérdate que la que está acá se va a salvar ahora. Recuerda que la que está aquí se salva. Por eso ¿dónde te sentaste, Scarlett? No. Yo creo que se puede salvar la Steffi. Porque la Steffi es muy tierna, tiene un desplante muy bonito y por eso. No. Ahí se la jugó. Ah, muy bien, Scarlett. Pregúntemelo a la Connie también. Connie, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo están? Buenas noches, Connie. Uy, Dios mío, Scarlett. Muy bien. ¿Quién te gustaría que se salvara en este momento? Bueno, igual Luca. Me sumo a las palabras de mis compañeros. No sé si me gustaría alguien. Pero también tengo mi pensamiento, mi teoría. Y creo que podría ser Jennifer. ¿Jennifer? Creo que podría ser Jennifer. ¿Crees que Jennifer se salva ahora? Sí. ¿Y te gustaría que se salvara Jennifer? Sí, a mí la Jennifer me cae increíble. Siempre ella es muy preocupada. Yo creo que tiene una personalidad fuerte. Nah. Y es fácil como de repente verle el defecto.
pero es muy preocupada, es muy cariñosa. Ella siempre, cuando yo he tenido hambre, que yo como caleta, se fuese igual, 80, pero como más que toda la casa, ella me da de su plato y nos da del plato de todo. Con Benjita no he hablado tanto, pero cada vez que cruzamos una talla o algo, siento que es un tremendo aporte, pura raya para la suma. Y con la Steffi, bueno, tuvimos un conflicto en su momento, pero lo hablamos, lo solucionamos y tuvimos química con la Steffi desde el primer día. Así que la quiero mucho igual. ¿Están jugando mentira hoy día? Extraño el grupo porque todos te quieren. Vamos, vamos. Todos te encuentran estupenda, pero te nominaron, ¿ah? ¿Tipo? Así son estos diablos, pero ya yo los dejo nomás al final. Igual, mira, yo igual me enojo con los chiquillos, pero si yo los reto, si yo no, ahora no voy a decir que no lo hago porque yo sí lo hago. Pero eso sí. ¿Y por qué los retaba? Yo los veo de repente a ellos que no han comido y todo, igual me preocupo. Ah. Porque yo puedo estar muy enojada con ellos, pero igual me voy a preocupar. ¿Cómo estará el marido en la casa? Yo creo le queremos que preguntar a Rubén, Jennifer, le queremos preguntar a Rubén, ¿quién le gustaría que estuviera en este sobre? O sea, ¿a quién le gustaría que se salvara en este instante? Rubén. Buenas noches, Diana y Julio. ¿Cómo estás, Rubén? Hola, te queremos, hermano. La verdad, las cosas me ponen muy complicado porque a los tres les tengo un cariño enorme. Perdón por el carraspeo, chat. Y por mí no quiero que se haya ni uno que estuvieran acá. Así que yo no quería que me hablaran, que me dieran la palabra porque de verdad que estaba muy mal. Pero sí he tenido los tres, tanto con la Jennifer, hemos tenido comunicación increíble, el Benja sobre todo, igual unos temas bien delicados e interesantes. Y la Steffi igual tengo una llegada más porque me contó más de su vida, de su persona. Y yo pienso que está, bueno, está complicada la verdad, ¿eh? Porque de verdad que estoy nervioso. Pero yo creo que... ¿Y quién te gustaría? Vamos, Rubén, ¿quién crees por que favor. Va a estar acá? Mira, yo creo que estaría, la verdad, la Steffi. Bien. Una persona sensata, conectada completamente con lo que está pasando en la casa. Quiero preguntar también a Ariel, líder de la semana, Ariel, que la tuvo complicada la semana pasada porque tuvo que salvar a uno y dejar a otros cuatro compañeros en la placa. A otros cuatro. Casi 24.000 en YouTube somos, amigos. Casi 24.000. ¿Quién quieres tú que esté en este sobre? Buenas noches, Julio César. Un besito, un abrazo a los dos. Mira, es difícil preguntar quién quiero que esté, porque lo que se vivió la semana pasada, bueno, esta semana fue muy intenso, fue difícil. Estoy muy agradecido de que haya funcionado la pequeña estrategia que creí que iba a funcionar y funcionó, se quedó la Fran. La verdad, yo creo... Espérame, eso me interesa, indagar ahí. O sea, ¿tú no salvaste a la Fran por estrategia? ¿Porque pensaste que el público la iba a salvar? Pensé eso. ¿Qué? Pensé mentiroso. Eso. Di mil vueltas en o el sea, día. No lo sé. Conversé, de hecho, con la Fran, lo conversé con algunos de mis compañeros. Ah, ya, ya. Pero sin dar pista, obviamente, pues sabía que no se podía decir a quién iba a salvar. Pero sabía que si dejaba a Hans en placa iba a ser 4.300 muy difícil en Twitch. Ha tenido poca participación y una esencia que se ha visto desde el primer día. Entonces, estoy seguro que iba a ser mucho más difícil. A mi criterio. Y de hecho lo conversé con todos. Yo creo que en esa, por lo menos en ese, va a estar Steffi. Bien. Bien jugado. ¿Crees que va a estar Steffi? Bueno. Veamos quién va a estar. Pues. Vamos, por favor. Dice por acá, tío, casi llegamos a los 300.000. Faltan 200 personas y llegamos a 300.000 seguidores en Instagram. Vamos a informarles quién se queda en la casa. ¿Quién es el segundo salvado de la noche? ¿Cómo está Wandy Cat en el chat de Twitch? La persona. Vamos. Por favor, participante. No se vayan a comerciales, te lo pido por favor, JC, me muero. Salvado. En esta ocasión. Me voy a desmayar, te aviso. Es... Diana. Sale de placa. JC, te lo pido, por favor. Sale de placa. 24.000 personas en YouTube. JC, te lo pido. En la casa más famosa del mundo,
porque el público así lo decidió. Siguen Gran Hermano. Por favor. Para quedarse al menos una semana más. Estefanía. ¡Eso! Chicos, se viene una eliminación de película. Es salvada, sale de placa de nominación, permanece Benjamín ay, y Jennifer. Ay, ay. Felicitaciones, Steffi. ¿Cómo te sientes? Benjamín y Jennifer, amigos. Emocionada. Igual pensé que me iba a ir por como las cosas que pasaron en la casa. Pero quiero agradecer a la gente también y decirles que tengo mucho más para mostrar y también mandarle un beso a mi mamá y a mis amigos que me están viendo y eso, agradecer por todo. Muchas gracias. Bien. Tus compañeros ahí a tu lado, Benjamín y Jennifer, permanecen en placa. Sí. Uno de ellos dos va a convertirse en el primer eliminado de la historia de Gran Hermano Chile. ¿Quién crees tú que se va a convertir en el primer eliminado? Steffi. ¿A quién le preguntas? ¿A Steffi? Cualquiera. Uy, 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 la pregunta, yo amigos. Creo que ambos tienen posibilidades de quedarse porque ambos tenían gente que lo seguía desde antes, un público que siempre estaba activo en sus redes. Personalmente creo que también los dos tienen cosas que entregar y aportan un montón de cosas a la casa. A mí no me gustaría que se fuera la Pincollita porque siento que igual es un pilar fundamental dentro de él y tiene una personalidad súper extrovertida, me hace reír a mí personalmente y con Benja igual no hemos conversado tanto en profundidad. No quiero que se vaya ninguno, pero... Pero yo creo que quizá en el sobre podría estar la Pincoya. Steffi, bueno, ha sido una semana dura, difícil. Ay, ay, ay. Decías recién tú, ¿por qué lo sentiste así? Yo lloré mucho después del tema de la nominación. Al principio quería como mostrarme más fuerte y no llorar, pero me di cuenta que no pude evitarlo porque igual... se genera mucha presión dentro de la casa y cosas que son más chiquititas a veces uno las siente mucho más grandes. Entonces yo creo que es complejo para todos los que estamos aquí. ¿Qué crees que hizo que tus compañeros se nominaran? Yo creo que fue el episodio específicamente del tema de la torta, pero después conversando y reflexionando fue la frase que dije después. Sí. Y también hice el mea culpa de lo que pasó. ¿Cuál frase, Steffi? Dije que quería como que ella era que estaba buscando como su minuto de fama. Así es. Porque sentí que exageró la situación. Pero después de como analizarlo, reflexionarlo y hablarlo con ella, yo no debía haberle bajado el perfil a su emoción y a lo que ella sintió en ese momento. Y yo igual le bajé el perfil diciendo como, creo que está exagerando. Entonces, ¿por qué reaccionáis así? ¿Querís tu minuto de fama? Entonces, y no, pues, no, en realidad y así le afectó lo que yo le dije. Y después lo entendí y ahí fue que me sentí muy mal. Se volvió a enojar. Toda esta sensación de culpa y me quise disculpar y sí, y como que no me sentí orgullosa de lo que pasó. ¿Y pudieron hablar la situación? ¿Connie está perdonado ese episodio que menciona Steffi? No, yo no tengo nada que perdonar, en verdad son cosas que pasan en la convivencia. Pero claro, como bien dice la Steffi, en su momento me complicó más que ella pensara que mi reacción era exagerada. Lo que a mí me complicó fue la frase de que eres tu minuto de fama, porque la verdad es que todos acá tenemos nuestras motivaciones del por qué estamos acá y no necesariamente puede ser fama. Para algunos puede ser una herramienta para pagar una carrera universitaria, como es en mi caso. Entonces sentí que fue un reflejo más de ella que de mí, porque a mí yo no me sentí faltada al respeto porque yo sé por qué estoy acá. Pero fue un lado que desconocí de ella. Pero creo que nada de lo que uno hace acá es una cadena perpetua. O sea, uno puede tener una reacción por determinado momento y yo de hecho cuando llegué a la casa tuve una química con ella increíble, así que estoy feliz de que se quede, muy feliz. Chicos, y nada, lo que pasa hay una encuesta en YouTube. Tampoco como persona, es importante. Exacto. También recalcarlo. Pronto en Twitch, pero hay una encuesta en YouTube. Mucho, pero es un instante de la vida, ¿no? Total. ¿De a quién quieren salvar? Benjamín o Jennifer.
cuéntanos, quedan solo voten, dos amigos. Personas. ¿A quién salvarían? Cierto, dos participantes, dos jugadores ahora en placa. ¿Quién crees tú que va a ser el primer eliminado de Gran Hermano? Hola a los dos, ¿cómo están? Bueno, buenas noches. Grande Vivi. Pucha, siento que nadie es perfecto, todos tienen sus pros y sus contras. Como dijo Steffi, los dos tienen gente afuera, entonces eso también a veces es un arma de doble filo. La Pincoya tiene sus cositas, igual Benjamín también. En lo personal he conversado con los dos, pero siento que con Benjamín, por las conversaciones que hemos tenido, tiene demasiados como conocimientos de superación y todo lo que él sabe, que yo creo que vale la pena demostrar. Y la Pincoya igual ha demostrado su personalidad, bueno, varias cosas, todos sabemos lo que ha pasado. Pero no sé, estaba peleado, la verdad, no sabría. En lo personal, no sé, siento que Benja tal vez podría quedarse, creo yo. Ojalá. Ay, ay, ay. Eso. Alesia. Ahí le gustó. Está por ahí, Alesia, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, a la Pincoya no le gustó nada. ¿Cómo están? Bien, Alesia. Queríamos también escucharte a ti. ¿Cómo ves esta la primera eliminación de Gran Hermano? ¿Qué crees tú que va a pasar? ¿Qué te gustaría que pasara? Nada, yo creo que está súper peleado porque son dos personalidades fuertes igual. La Pincoyita ahí tiene sus salidas chistosas, aporta toda la casa, de una forma más técnica quizás, como una mamá, ayudando harto a limpiar, a cocinar, a todo eso. Pero el Benja aporta algo súper importante para mí, por mi experiencia, que es consejos. Siempre trata de ayudar a los demás, cada vez que están en un momento difícil, a ver las cosas desde otra perspectiva. Entonces, yo le he agarrado un cariño especialmente a toda la casa. Onda, no, por eso me cuesta mucho nominar y todo eso, pero si tuviera que elegir, elegiría que se quedara Benja. ¡Upapá, chicos! Bueno, vale. Bueno. Gracias. Nos faltó hablar con Francisco, pero más ratito vamos a hablar con todos. Vamos a hablar con todos y vamos a ver que tenemos como Viviana. Ay, amigos. No sé si preferirían que se quedara en la casa Benja una semana más. Pero los dejamos en la intimidad. Gracias por recibirnos. Nosotros un ratito volvemos con ustedes para informarles. Ay, que Dios mío, ¿verdad? Ay, Dios mío, chicos y chicas. La encuesta en YouTube tiene más de 4.300 votos. Somos más de 24.000. Dice, estamos a 255 seguidores de ser. Dios, abuela, estoy transpirando. 300.000. Ay, felicito a mi hijita. Bien. Yo pensé que me iba a ir, bueno. No, yo pensé que me iba a ir. No, ya no era que yo quería que te vaya. Se salva Steffi, chicos. Pensé que podía pasar, pero yo pensaba que me iba a ir, o que iba a quedar entre las últimas dos. ¿Siguen juntas los ángeles de Charmy? Ya, Steffi. Te lo dije. Ay. Hello, Charlie. Alguien me escribía, deja de hacer campaña contra Benjamín. No estoy haciendo campaña contra Benjamín. Yo solo reacciono a lo que dice. Y lo que dice Benjamín y lo que dice la Pincoya son eternos. Pero por mí ustedes votan. Igual sospechaba que se salvaba Steffi. Y efectivamente se salvó Steffi. No me sorprende. Mira, ahí están las dos que se salvaron. Ahora sí perreamos hasta abajo. No puedo creerlo. Te lo dije, amigo. No, yo sabía, siempre lo supe. Chile es una mierda, bueno. ¡No! La cosa es que Chile le gusta la wea. El Chile es que sea vencido. Envíame. Ah, ya. Entiendo a lo que se refería. Yo dije, ¡Fran, no! Yo creo que se... Sí, acá, para que haga tu show. Si es que... Si es. Yo creo que se... Pero quiere decirle que ustedes son mis amigas, las quiero harto. No, yo creo que me voy a mandar yo. Pero no, eso sí, no creo. Escúchame bien. Dice, no creo, William dice, ¿soy yo o este conductor está en contra de Benjamín? Escúchame. De Benjamín y de la Pincoya, no, de los dos personajes, no solo Benjamín. Como mujer nosotros limpiemos, que los chiquillos también se pongan las pilas. Porque sí, los chiquillos son bastante flojos. Pero yo creo, en base a las encuestas que estamos haciendo en el canal y que yo he hecho en mi Instagram... Creo que se va Benjamín. Obvio. Creo. Voy a llevar mi maleta de nuevo. No tengo idea.
desempacar. Oye, volver a armar todos tus cachoneros. Bueno, no dejes de ser tú, porque eso te va a jugar en contra. Sí, sí, buena, señor. Respondiendo si querí. No, 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 voy, no voy a responder. Es que al final, si no, eso, no, eso ella, es, no, igual no, pero lo que voy es que, lo que dije el otro día, que el otro día tú dijiste, no, es que mi personalidad, dudaste de tu personalidad y ahora te quedan claro que no, que estaba tan mal. Imagina, tú esto es lo que acá te hacen creer, pero afuera en volar les encantó la respuesta. Entonces, tú no dejes de ser tú. Siempre con respeto, siempre. Pero si tú en un minuto querías responder, bueno. Y ya me di cuenta, ahora de eso. Yo no voy a, y a mí me gusta la gente que sea sincera. Obvio. Yo sé que a la Vivi no le gusta que yo esté acá. No, es que yo creo, amiga, lo dije en la mañana, yo creo que fue lo que pasó anoche puntualmente. Pero es por lo mismo, por tanto. Yo también te lo dije. Un tremendo desorden, pues chica. Yo no estaba hablando del desorden, yo me refería a lo otro. No, pues si yo hablo sola, pero yo digo una cosa, ¿en qué se meten si yo no me meto? Sí. Es como que a mí me molestara que ella estuviera... No, no duerme acá, duerme con la... A mí no me importa. Entonces, si yo me ven que estoy hablando sola... La estamos viendo. Hablo porque a mí, yo toda la vida he hablado sola. Si yo estoy sola, amiga, en mi casa. Está bien, amiga. Yo sola, creo que ni siquiera entonces, es que esté hablando porque tiene... hay alguien, hay una cámara atrás. ¿Por qué se meten? Entonces son excusas. Pero me gusta la gente sincera, derecha, porque yo sé que yo no le caigo bien. Yo creo que no van a caer bien. No, no, es convivencia. Que le caigan mal. No es caer bien mal. Ya, yo creo que es convivencia. En esta no me voy, en la otra igual me van a volver a tirar. Y es así. ¿Por qué es así? Porque en todo caso, la situación que pasó anoche, porque yo sé que ella comentó algo que no era. No, pero todos fuimos los que dijimos, está hablando con alguien. Porque yo, sí, no, pero, yo después caché que era la cámara. Estaba en el apagada. Pero a mí, sí, porque yo le hablo a la cámara. Pero estaba en el apagada. Yo no sabía eso, pues no, bueno. Miedo. Pero a mí no estaba la luz apagada, yo estaba ahí. Ah. Pero a mí igual yo converso cosas y yo me hago responsable de lo que hablo. Y lo otro que a mí, cuando fue a hablar Lucas a mí me... Esto es lo respetuoso. Sí, obvio, por si echas cuatro. Menos mal se salvó la Fran, dice la querida Javi Pinks. Y me dijo a mí... Gracias. Que yo debería, porque el loco va en buena onda, que estoy hablando. Que se vaya la vieja, dice Javiera Díaz. ¿Qué pasó anoche? Dice Artelis. Ayer el Gran Hermano pidió consentimiento para la Fran y el Luca. Solo eso te digo, lo que eso pasó anoche. Le damos la placa. Solo dos jugadores permanecen en la placa, Jennifer y Benjamín. Placa de eliminación, Jennifer y Benjamín, amigos y amigas. Y de ellos va a salir el primer eliminado de Gran Hermano. Ahí está, pues. ¿Ah? Betano nos muestra quiénes están en la placa. Ay, 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 hoy ay, ay. Se va de la casa en un día histórico para Gran Hermano. Primer eliminado de Gran Hermano Chile. O Jennifer o Benjamín. Casi 24.000 personas somos. Ahí envía GH más el nombre de tu nominado al 3331 para decidir qué quieres que se vaya. Dos cosas además, ¿eh? Vamos a regalar 300.000 pesos a uno de los mensajes de texto. Entonces, además de votar para eliminar, recuérdelo, se puede llevar 300.000 pesos al final de la 300 noche. Luquita, bueno. Ustedes vieron a los chicos amarrados en algún minuto. Los vimos, sí. Hay una sí. prueba colectiva para saber si tienen todo el presupuesto, la mitad. ¿El eliminado estará acá el martes? Sí, señor. En el supermercado. El eliminado estará conversando con nosotros acá el día martes. Para que ustedes queden al tanto de lo que ocurrió con esta prueba y cuánto tendrán para comprar. Prueba del presupuesto, estar amarrados como contó JC recién. Mira, ahí me encanta que pusieron el panel salvada, me encanta. Nos queda Jennifer y Benjamín, amigos. Oye, quiero saludar al tiro a esta gente preciosa de Twitch y YouTube. Y gracias a la gente también de Pluto que nos está viendo. Somos casi 24.000 en YouTube, más de 4.000 en Twitch. Tenemos aquí, mira, aquí le están contando sobre la prueba. Este desafío semanal los mantendrá muy cerca durante mucho tiempo. Durante un tiempo determinado por Gran Hermano, van a tener que hacer todo atado. La casa se dividirá en cuatro grupos, los cuales están permanentemente atados a través de unas cuerdas con muñequeras. No podrán hacer ninguna actividad por separado. Atención, si por algún motivo alguien se suelta, se separa momentáneamente, rompe la cuerda o se la pone en otro lugar que no sea las muñecas o decide abandonar la prueba, se contará como una falta. En la caja de cristal encontrarán un sobre con la cantidad de faltas permitidas, las que serán reveladas cuando Gran Hermano lo estime pertinente. Oh. En el caso de superar la cantidad permitida, obviamente... Oye, nos hicieron una raid. Ahí está, mira. Disculpe, Josefa Jinx en Twitch, muchas gracias. Pero tuvieron reuniones mis hermanos y me primera dicen raid de la historia. No entre en la prueba porque me puede hacer mal, porque usted sabe perfectamente que yo tengo diabetes y soy hipertensa. Diabetes. Pero la salvó el Gran Hermano. Mónica, ¿sí? Si usted considera que no puede hacer la prueba,
¿Y el resto está de acuerdo? ¿Está bien? Sí, gran hermano. Y gracias también por entenderme usted. ¿Pero el resto está de acuerdo? ¿Sería una falta o no? ¿Sabéis que gran hermano da lo mismo? Si es que falta o no es falta, usted permítanme no va a hacer la prueba. Aclarar que de todas formas las reglas son claras. Esto se considera una falta. ¡Oh! No hay problema entonces. Ya la decisión está tomada. Usted bien, no juega. Ya, bien, gracias. Benjamín. Gracias, gracias. Igual podría haberle preguntado a todos, pero bien, Benjamín. Bien. Sí, pues sí es peligroso para la soa, Mónica. Corte, falta permitida, cero. La prueba comienza ahora. No, está encerrado. Quiere, no sé, quiere dormir y nosotros no. Oye, no puedo. Teníamos que como ponernos de acuerdo, que yo tampoco, pues si no tengo sueño. Quizás más adelante sí, pero... Oye, igual les voy a pedir que no sea tan... A mi Jehová Dios, que no sea tan drástico y que lo puedan soportar y que ganen la prueba. Buenas noches. Se va a cortar la sombra y dice, me los cagué. Ya, ahora es cuando yo creo que pensamos en un presupuesto con la gente, hacemos todo esto en vano. ¿Cómo te costaría normal? Sí. ¿Lo veis perfecto? Sí. Perdón, me acaban de contar que se subió el capítulo 6, el que tanto esperaban, ya se subió al canal de YouTube, amigos. Para que lo vean después de la reacción, no se vayan. Y tampoco lo haría, así que no te... Tranquila, tranquila. O sí. ¿Cuánto tiempo tenían que estar amarrados, perdón? ¿Chat? ¿Alguien lo vio? Yo soy la señora Mónica. 14 horas amarrados. Me confirman por acá, The Big Brother. Tenemos una segunda raid. Llegó al canal, Claudios. Y a mí me da lo mismo. ¡Epa! ¡Epa, epa, epa! Ojito ahí, aprovechando el amarre. 2 horas. No, así este par. Oh, pero la cara, es como ese zorro que se sienta a los pies de la cama. La cara de Scarlett en la mañana. Me encanta. Oh, las caras de sueño que tienen, amigo, pero... Y todos caminando juntitos. Sí. Hola. 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 ¿Cómo está? Hola, Moni. Buenos días. Este sábado, Mónica. Hola. Fresca como una berenjena. Dale, dale, dale. 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 Oye, me gustó ese cambio de... Mira. Sacó toda la timidez. Sí. Ariel, la cara. Sí, se volvió. Me gusta. ¿Cómo que esa canción...? No, no ves, la canción la transformó. Nunca habíamos visto a Trini así de desatada. Contigo en un capsule. Porque siempre que te veo. Ay, Rubén. 14 horas, chicos. Ha finalizado. Bien. No les miento, yo lo habría dejado 24 horas, ¿eh? Pero estaba muy bueno. Quizás más adelante se extiende. No sabemos. Perfecto. Pasar a la prueba, entonces, tiene presupuesto completo para el supermercado. Todavía no sabemos si la cumplieron o no. Y lo que dijiste tú, Julio, es muy importante. Porque sí, señora Mónica, bien, gracias. El presupuesto total del supermercado, sino solo la mitad. Y ya sabemos que con hambre todo empieza los roces, las fricciones, la mala onda. Así que ojalá que la tengan completa. Y la gente en la casa... Perfecto, vamos leyendo comentarios, amigos. ¿Qué más tenemos por acá? Dice, exacto, ahí lo tenemos. Que se vaya Benjamín esta semana y la Pincoya se va la próxima semana. Es que es probable que la Pincoya quede nominada de nuevo. Recuerden que es por convivencia. El presupuesto no... Ahí está, mira, claro, JC hablando del presupuesto. Ya tiene el presupuesto completo. Fanática. A ver, aquí justo van a saludar y yo también quiero que me saluden. Salúdenme al final del capítulo, Diana y querido JC, por favor. No pido mucho, solo una doble eliminación entre Jennifer y Benjamín. Yo no sé quién se va, tengo mis teorías, pero mira, en base a la encuesta que hicimos en el canal de YouTube hace 15 minutos, Jennifer se salva con un 52% de los votos de la encuesta del canal de YouTube, no las votaciones del programa, amigo y amiga, no se confundan.
Dice por acá, si se queda la pincoya ahora, les va a reclamar con más ganas. Dice, sí, es que no siento que me guste esa. A mí, al menos, la actitud que me carga de la pincoya es esa. Es que los reta mucho y se jacta de eso. Creo que no es lo mismo decir, perdónenme por retarlos, pero es que yo veo desordenado, a decir, yo soy así, yo reto, entonces yo soy así. Esa actitud no me parece. Creo que todo el mundo puede aprender, todo el mundo puede mejorar, sin importar la edad. Y ellas se justifican con que tiene 48 años, pero no me parece suficiente. Dice, si hubiese un botón para los dos, lo apretaría la Maite. Te aseguro que la Maite sería la primera en apretar ese botón. Sol Rack, mi querido Sol Rack, en el canal de Twitch. Ponele voluntad, Mónica. Pero es que no puede, tiene la diabetes. ¿Soy la única que pone mute cuando habla Benja, dice Javicent? No lo creo. Vamos a ver qué pasa dentro de la casa, nos vamos a enterar juntos. Ay, ay, ay. Porque hay un sobre ahí de Gran Hermano. Ay, hola, Dios hola. Mío. Estamos de vuelta. Ay, Dios mío, chicos. Vuelven a la casa. Y es así. Hola, chicos, ¿cómo están? Por favor. Vamos. Le tenemos que dar una información muy importante. A ver si pueden todos... Si pueden todos tomar asiento, porque esta información es relevante para toda la semana que viene. 4.500 personas somos en Twitch. Si cumplieron o no cumplieron la prueba colectiva de esta semana. Se les va a informar. Por el presupuesto al supermercado. Perfecto, JC, lo tenemos. Se vayan juntando. En un tanto. Ya. Lo primero es que la señora Mónica no participó, por lo tanto, cometieron esa falta, que la señora Mónica no participara. Señora Mónica, ahí... Mejor cuéntenos usted cuáles son las razones por las que no participo. Bueno, yo primeramente cuando a mí me hicieron una entrevista, yo pregunté sobre las pruebas. Entonces ellos me dijeron que lógicamente a conciencia de mis compañeros, ellos iban a decidir por mí si participaba o no participaba. Pero a mí me causaba mucho problema y me dio pena no haberlos podido acompañar en la prueba. Me dio pena, pero... Empeño le habría hecho, pero me podría sentirme mal en algún momento porque fueron un par de horas, entonces... 14 horas. Los iba a preocupar a todos los de la competencia, entonces no iban a perder todo. Se permite. En cambio, así si yo les pedí a ellos y ellos también pidieron que yo no lo hiciera. Bien. Fueron muy gentiles conmigo y lo siento. Que estoy ojalá no sea una mala influencia para más adelante. No. Pero en las otras pruebas sí, por supuesto, pudiéndolas hacer a muerte ahí. No, no diga eso, que está. Que no, por favor, Mónica, no. Pero está consciente. No, señora que Mónica. Dentro de ese cristal hay un por sobre, favor, no. Y que si en ese sobre dice cero faltas, que usted no haya participado, provocaría que tengan la mitad del presupuesto y no el presupuesto completo para esta semana. Ay, ay, ay. ¿Consciente de eso, no? Totalmente. Por eso, Julio César, dije yo que me da mucha pena haber sido una culpable, ya es culpable. Yo me digo que soy culpable. Pero como te digo, yo pregunté claramente cuando a mí me leímos lo que dice el contrato, ¿cierto? Y cuando hablaban de pruebas, entonces, pero igual, a los chiquillos igual, si perdimos por algún momento... Yo les pido mil disculpas, miles de disculpas. Igual los quiero. Señora Mónica, le pregunto al resto de los jugadores, ¿hubo alguno que no estuviera de acuerdo con que la señora Mónica no participara en la prueba? Señora, todos en esta casa están dispuestos a no comer por 15 días con tal de que usted se sienta bien. Usted es la abuela de todo, no se preocupe. ¡Ay, se emocionó! Se salva, Benja, chicos y chicas. Imagínate, hoy se salva. Hasta qué extremo llega el cariño que estos chiquillos me tienen, que imagínate sacrificarse 15 días de no tener que comer, eso no va a ser posible. No, imagínate, pero no es real, es una suposición. Vamos a morir todos abrazaditos. No, no, ¿qué está hablando? Gracias. Bueno, usted se ha ganado el cariño, pues, si se lo expresan de esa manera, señora sí, Mónica. Gracias. Quería preguntarle a Francisco, que no hemos hablado con él esta noche. Buenas noches, Francisco. Buenas noches. ¿Qué tan difícil fue esto de estar amarrado durante 14 horas? ¿Cómo iban al baño, por ejemplo? Bueno, con compañía, o sea, las necesidades con compañía, un poco incómodo, pero acá uno aprende a saltar obstáculos que ya más o menos los tiene presupuestados. Esto lo gratifica como persona, lo hace más potente en el sentido de que la unión, hay varios factores que uno van, no sé si me entiende, expresarme mucho, pero es lindo, lo más importante que me sentí cuando el me soltaron. Trabajo en equipo. Claro, trabajo en equipo.
Lo fuerte lo para te, mí. ¿Lo que más te costó, Francisco, de lo estar amarrado con tus compañeros? Dormir, porque algunos son buenos para conversar, pero bueno. El día lo hace el noche. Bien. Pero buena experiencia. Oye, les quiero felicitar a todos los JZ jugadores, porque ustedes realmente aprobaron esta prueba. Tienen solo la falta de la señora Mónica, pero como equipo, como grupo. Oigan, amigos. Como conjunto. En este momento queremos saludar. Así que la felicitación. Nuestros queridos amigos de Mercado Libre, amigos. En este momento les quiero contar algo. Y es que el envío más rápido de Chile ya llega a la casa más famosa del mundo, amigos. Es Mercado Libre y trae cupones de descuento para ti. En este momento, escaneen el QR que tenemos acá. Escanealo. Y no te quedes sin el tuyo porque hay 1000 cupones, amigazos. Así que descárguenlo, amigos. Descarguen la app de Mercado Libre y escaneen este QR. Usa los cupones también. Un abracito, amigos de Mercado Libre. Gran hermano. Te informará cuántas faltas se permitían. Recordemos que ustedes tienen una sola falta, que es la no participación de Mónica. Y en ese sobre está escrito cuántas faltas se les permite cometer. Vamos. Si es cero falta, lamentablemente no pasan la prueba, muchachos. Si no, la pasan. Vamos a ver. Mira, igual si gastaron. Si te permite una falta, la pasan. Si te permite dos faltas, la pasan. Tres faltas, la pasan. Ay, ay, ay. Ariel, por favor, léele a tus compañeros mucho. Prueba de supermercado. Faltas permitidas. ¿Lo puedo ver con mis compañeros? Sí, por favor. Vamos. Aquí va. Dos. Lo había levantado antes. Bravo. Tienen todo el peso puesto para ir al supermercado, chicos. Bien. Felicitaciones. ¿Por qué grita tanto, señor? No somos sordos. Perdón, es la emoción. La emoción. Les pido perdón. Sí, señora Mónica, la escucho. Vamos a tener comida hasta para invitarlos a comer a ustedes. Eso depende de cómo salga la prueba del supermercado. Gracias. Oiga, pero mejor que no regalen comida porque ya pasaron hambre esta semana. Y a eso les quería preguntar porque ya sabemos que es una súper responsabilidad ir a hacer la compra. No es fácil. No. La semana pasada tenían todo el presupuesto, pero así todos se complicaron en la compra y no pudieron comprar todo lo que querían. ¿Quién va a ir esta semana? ¿Y cómo lo eligieron? Jorge y Maite van a ir. ¿Ya? ¿Y cómo fue esa elección, Maite? ¿Ustedes ofrecieron? Cuéntame. Se ofrecieron unas personas y después votamos todos por quiénes iban a ir al final. ¿Tú querías ir entonces? ¿Tú te ofreciste? Sí, yo quería ir. Me siento capacitada para ir, de verdad. Ahí está Jorge también. Muy bien, Maite. Jorge, bueno, tú vas con hambre, ¿ah? Siempre se dice... No, sí, el maestro tiene hambre. Pero... ¿Qué sería lo primero que saque en chat que no se del supermercado? Yo, a la esquina del sillón queriendo morir. Proteína. Bueno, para serles sinceros, carne, legumbre, con muchos de mis compañeros, jamás pensamos que lo más difícil de entrar a un reality de convivencia no iba a ser en sí la convivencia, sino la ausencia de comida. Sí. Pero creo que eso es lo que hace lindo también. ¿Te ha costado? Igual ¿A mí? Se ve flaco. Personalmente. ¿A ti te ha costado en lo particular? Sí. Mucho. Sí. Yo estuve hace dos días atrás, ya perdí la noción del tiempo. Dos días yo quería renunciar. Oh. Porque ya era un estado que era insostenible. Así que sentí el cariño de mis compañeros. Y independiente de que yo sea súper sincero en decir que nosotros amigos no somos aún, somos compañeros, existe ese tipo de empatía y lo agradezco. Y me sacaron del hoyo, por así decirlo. ¿Cómo? Espero que esta... ¿Qué? Pero perdona, Jorge, ¿tú quisiste renunciar porque tenías hambre? Sí, mucha. No me digas. Era un estado en el que... ¿Y ya cambiaste de opinión o todavía... ¿Ya cambiaste de opinión o todavía quieres irte? Es que ese día me pude alimentar. Era un estado extremo en el que yo dije, si esta situación no cambia hoy en día, yo no puedo seguir aquí por un tema de salud. Que creo que también es algo principal, porque, perdón, que yo estaba cocinando atrás. Yo no soy del discurso políticamente correcto y tengo que ser súper sincero con todos. Yo siento que esta no es una situación para una persona de tercera edad. Y se lo digo con todo el corazón y mirándola a los ojos. Si esta situación se pone peor de como estaba, o si logramos tener el 50% del presupuesto, yo iba a ser el primero de venir a nominarla. Porque no es sano para usted. Si yo la tuviera, mi abuela, que también tiene hipertensión, también tiene diabetes, en un ambiente donde todas las personas no duermen, no, en un ambiente donde no hay comida, aquí
yo mismo iría a sacarla del reality. ¡No! Porque ya no es una cosa de tenerle cariño o no tenerle cariño, de encontrar la tierna o no encontrar la tierna. Es un tema de que yo me preocupo de su salud, tanto física como psicológica. Sí, pero yo en este momento también te contesto a ti yo. Mientras yo me sienta bien, capaz de hacer lo que estoy haciendo, a mí nunca me dejaron sin comer, perdóname, pero muchos de ustedes se preocuparon de que yo tuviera mi desayuno como corresponde, mi almuerzo y mi cena. Mira. Entonces, y también alguien se olvida algo muy importante, que el gran hermano también nos mandó un auxilio. Con pequeñas pruebas, pero súper fáciles. Entonces él se dio cuenta que estábamos en ese estado y nos mandó comida. Entonces yo también. Mira, no dijo nada malo, pero sonó horrible. Es el problema. No dijo nada malo, pero sonó muy mal. Ha sido abundante que yo decir, que es satisfecha. No, no. Pero sonó como, váyase. También, ¿hay alguien? También contribuye. ¿Hay alguien de la casa que esté... Amigos. Perdón, ¿hay alguien de la casa que esté en contra de lo que acaba de decir Jorge? Sí. Sí, yo creo. Yo creo que la Soda Mónica puede hacerlo. Por algo se metió el reality. O sea, siento que tiene mucha razón en cuanto a las especificaciones de salud, pero yo creo que estamos también todos conscientes de que la señora Mónica tiene una vitalidad que sobrepasa... incluso la de nosotros mismos. Entonces, creo que el programa en sí, la producción en sí, se daría cuenta si es que esto avanzara para mal, sí. Pero yo comparto mucho en que es riesgoso. Es muy riesgoso tener a una persona de tercera edad en situaciones donde muchos de nosotros nos vimos mareados de hambre. Pero ella no, po. Entonces, ella estuvo súper bien. Ustedes son los que no pudieron. Pero para entender, ¿qué fue lo más extremo que tuvieron que pasar por el hambre, Ariel? Llegar a separar seis tortillitas de este tamaño con guacamole, que era un pedacito, un cubito de tomate con una cucharada de té de palta para cada uno. De cena. Entonces, eso fue una comida. Eso fue una cena. Sangre. La comida del día. Ese día, sí. Después picamos un pimentón con repollo. Y eso fue un picoteo para cada uno en el día. Yo creo que quieren echarla porque saben que la señora Mónica es una de las más fuertes, chicos. No caigamos con esto. Quieren sacarla porque saben que la gente no la quiere eliminar. Real al decir que la comida ha sido el tema principal tanto de conflicto como de vitalidad de nosotros mismos. Ustedes nos podían ver hace dos días, nos levantamos y éramos todos unos zombies. Yo me paraba, me mareaba, estaba viendo borroso. Pero como dijeron mis compañeros, tuvimos la suerte de que ese día la producción se encargó de que tuviéramos comida y pudimos sobrevivir hasta el día de hoy. Espero que no vuelva a suceder. Pero se lo vuelvo a repetir, señora Mónica. Y a propósito de eso... Soy súper consciente de... ¿Sí? De que yo tengo mi límite. Y si yo me vi en mi límite, yo jamás quiero verlo usted ahí. Chicos... No le creo. Lo importante es que... Señora Mónica, quédese en la casa. No es que pasen hambre. Por eso tienen un buen presupuesto para comprar... mañana tienen el 100% esta semana y el día que ingresaron se les dio, se les ofreció, se les regaló el 100%. Por lo tanto, es muy importante cómo ustedes se planifiquen, se organicen, conversen, se tomen en serio la compra, porque la compra la hicieron mal. Por lo tanto, ahora tienen que buscar una estrategia. Quiero hablar, señora Mónica. Estamos a 40 seguidores en Twitch de ser 10.000. Del diseño 40 seguidores en Twitch de ser 10.000. De pago. Que fue lo que ustedes saben y han conversado entre todos. ¿Qué pasó? Señora Mónica, está pidiendo la palabra. Sí, yo en este caso defiendo a las personas que fueron a comprar porque fueron inexpertas, fue poco tiempo y lógicamente... Somos 10.000 chicos. ...una reunión, oye, trae esto, trae este otro, fue muy poquito. Entonces la inexperiencia y los nervios mismos de uno, el ir a comprar y no saber dónde están las cosas, fue un tiempo. Y yo igual les agradezco porque fue demasiado rápido. En cambio ahora... Mañana ya eso está organizado, más o menos se sabe lo que se va a traer. Además que ellos tuvieron problemas en la caja, también tuvieron ese pequeño problema. Pero igual, esto les sirvió de experiencia para estarnos organizando para mañana.
Ay, 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 Dios mío. Sin duda los primeros en ir. Ay, 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 Dios mío. Bueno, mientras conversan, amigos, quiero aprovechar de saludar a nuestros queridos auspiciadores. Estoy hablando de Los Chicos, nuestra casa de apuestas favorita. Estamos hablando de Betano. Muchas gracias, Betano, por acompañar esta transmisión, por hacerla posible. Saludar también a nuestros queridos amigos de Rexona. Muchas gracias, Rexona, por apoyar estas transmisiones. Gracias también a nuestros queridísimos amigos de Mercado Libre. Muchas gracias por estar acá con nosotros en las reacciones de Gran Hermano. Quiero agradecer a la gente de Pluto TV que nos vio hoy día. Pásense al canal digital de Chilevisión o de Gran Hermano Chile en YouTube. Muchas gracias, amigos, por vernos en Pluto TV. Pero como yo te digo, Diana, yo soy fuerte y yo sé que a lo mejor ellos no están acostumbrados a pasar necesidades, querían comer otras cosas, también lo entiendo, pero igual se trajeron cosas. No es que no hubo nada. Habían, bueno, igual habían harto más verduras que proteínas, pero había, ahora todavía hay, habían cosas, hasta helado había. ¿Y cómo se van a organizar no en cantidades industriales, pero había. Bueno, ahora lo organizamos, hicimos una reunión. De que más o menos le contamos a los chiquillos qué es lo que había en el supermercado, que uno entra con un supermercado de ensueño, es pequeño pero hay de todo, que te vuelves loca ahí comprando. En este lado están todos los dulces, las frutas, encuentras bebidas, las carnes, los lácteos, la parte de atrás. Entonces es cosa que no solamente ahora llenen un carro de verdura, el primer carro, que sea todo variado. Eso sería como lo ideal en caso que sea de mixto. Sí, mixto. Y Maite, que ¿se sienten preparados para hacer esta compra? O sea, ¿se sienten capacitados? Yo creo que lo super conversamos y al final también, si es que la máquina funciona, vamos a estar bien. Porque también sabemos que hubo la máquina problema. Va a funcionar. Es que sabemos que la semana pasada no funcionó bien. Entonces, como que también eso también es un tema que estamos confiando obviamente en producción. Primera vez de ellos, vez de nosotros, pueden ocurrir errores. No sé. Pero mientras eso funcione, nosotros también con Jorge estamos preparados, estamos la tranquilos. La máquina funciona, Maite, la máquina funciona 100%. Y si la máquina no funciona 100%, van a hacer la prueba otra vez. Eso pero es. La semana pero la máquina pasada para ya no ustedes, fue lo que pasó. Eso es lo que dijo la Fran y Pincoya. La vez anterior dijeron que la máquina no marcó todos los precios que correspondían y ese fue el atraso. Es lo que dijeron los muchachos. Dime tú. Mañana ustedes van a poder, mañana Maite y Jorge van a poder ver por sus propios medios, sus propios ojos, en primera persona van a poder ver si funciona o no funciona y si el tiempo se detiene o no se detiene, si no funciona. Pero ustedes lo van a comprobar. Ustedes tienen 10 minutos para pasar las compras y van a tener 10 minutos. Si algo pasa, se va a detener ese tiempo. Y van a poder, así es que lo importante es cómo ustedes se organicen, que vayan claros, muy claros, con mucha estrategia para hacer los dos pasos, no solo la compra, sino que también después el pago. Quedaron de mentirosa. Hay algo que no entendí, perdón. ¿Es Maite quien va a ir a comprar con Jorge o con Francisco? Con Jorge. Con Jorge. Oye, Maite está siempre enojada. Con Jorge, perfecto. Siempre molesta. Bueno, yo creo que lo más importante es aprender de la experiencia de sus compañeras la semana pasada. Y como dice Julio, la máquina va a funcionar y van a tener los mismos minutos, 15 para comprar y luego 10 minutos para pasar las compras. Así que les deseamos mucha suerte, pero los vamos a dejar un momentito porque ¡ay! Tenemos que volver con la noticia más importante de esta jornada, ¡ay! Sin duda, que es el primer ¿cuál? Eliminado o eliminada ¡ay, ay, de ay! Gran Hermano Chile. Ya. Así que volvemos dentro de poco, muchachos. Vamos, chicos. Nos dejamos. Gracias. Se acerca la primera persona eliminada. Dicen acá, oye, tengo que, cuando salude a los queridos piseadores, tengo que saludarte. Tengan paciencia, mierda. Bueno, cállate, cállate. ¡No puedo! ¡No puedo! Unos segunditos. Somos más de 24.400 en el canal de YouTube y más de 4.500 en Twitch. Casi 10.000 votos en la encuesta de YouTube y van 51% salva a Jennifer, 49% salva a Benjamín. Pero es que si no lo mostraron. 49%.
lo que pasa es que igual nos pusimos nerviosos. Pero si yo siempre dije eso. Ah, eso sí, pero... Siempre dije. Oye, si eso es lo que entiendo yo. El problema fue el carro, la mala organización de los carros. 10 minutos tú no alcanzas. Saluda después. No puedo hacerlo después, pues, amigo. Perdóname. Entonces que tenía que tirar. ¡Mierda! Nos sacaron y entramos. Yo lo pondría afuera, güey, ni cortarlo. Dice, Mónica, no puedes participar de ninguna prueba, dice por acá. Qué puto asco. Hay pruebas mucho más complicadas. No, yo difiero. Yo difiero. Te veo súper bien hoy. No, sí. Te veo súper bien. Como que los dejemos sin comida. Que estés palo yo. Todo porque uno es más bruta, pero igual. Cierto. Oye, ¿y dijiste mal la cuestión? ¿No era así? Bueno. ¿Dijiste el dicho mal? Mal, po. Yo me quedo. ¿Qué? No sé. ¿Dijiste? Bueno, ya hay tanta guay que uno bloquee. No sé, po. Igual dijo el dicho mal. Me da lo mismo. Me quedo con la teoría de que quieren echar a Mónica porque estratégicamente saben que ella no se va a ir fácilmente. Lo saben. Tiempo. Es real lo que dicen, pero creo que una estrategia. Para 5 o 6 personas en un hogar. Tú sabes más o menos lo que te guste, qué sé yo, y vamos echando. Claro. Ya, yo ahora sí ya me preparé para mandarme a cambiar. La primera que van a un supermercado que no tienen la puta idea dónde está la comida, lo más importante, qué sé yo, claro, ellos asegurando traer lo que más pudieran. Claro. A lo que venía a la memoria de ellos en ese momento. Claro. No, esta vez sí o sí va a salir mejor porque ya nos organizamos. Ya va a ser que mejor, va a ser mejor, claro. Y vamos a comer porque mejor, imagínate tú. Y eso mejora los ánimos, sí o tío sí. Michuca, te van a comer, muchas gracias. Tú la caja salvadora que nos mandó el gran maestro. Si no, no. Y la prueba súper fácil. Sí. Súper fácil, era para que igual es un juego, ¿cierto? Un juego. Pero para que estemos bien, claro. ¿O no? Sí, porque no teníamos nada para comer. ¿Nada? No teníamos Entonces, nada. Dime tú, claro. Hoy día estaríamos sin nada. Ahora, estaríamos comiendo. Dicen acá, ¿sí? Recuerden que trajeron helados y no sal. Ojo. Mejor. Claro, encuentras tú que... Lo vamos que con comentarios. Jorge, si yo fuera su abuelita, me había echado... O sea, pero que lo dice por echado, preocupación. No, sí sé, pues sí sé. Pero yo también creo a ver, que... A ver, ¿qué tenemos acá? Quedaron sapeados de pana, grande JC, dicen acá. Nadie viene acá a mentirle al JC. El JC les dijo al tiro, chicos y chicas, la máquina funciona bien. Acá nada estaba funcionando mal. Si hubiese funcionado mal, pum, habrían repetido la prueba. No hagan enojar al streamer. Vamos a poner un cartel acá atrás, un cartelito acá que diga, no hagan enojar al streamer. O no toque la bocina mientras están las menciones. Dice, Mónica es el gran hermano. Puede ser como la serie del juego. Sí, yo creo que Mónica es la persona que creó el Gran Hermano, digamos. Se enojó la Mónica. No la vi enojada. Perdón, difiero de nuevo acá. Yo no la vi enojada, pero yo creo que no está de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo. En el chat igual decían como, pero ella debería estar hábil para poder hacer las pruebas. Y es como, sí, pero igual tiene 77 años. Pues hay que entender que tiene 77. Dice acá, trajeron helado y no sal, nunca olvidar. Exactamente. Acá cualquier cosita que la máquina estaba mala, lo que sea, trajeron helados y no sal. Así que no, y aceite no trajeron. Hablen con Hans, dice por acá. Ya hablaron. Habló medio minuto Hansito. ¿Están de vuelta en el programa, creo? ¿Creo que están de vuelta? Ah, no. Está justo en una pausita, no se preocupen, no se asusten, chicos. Dicen, los helados dan energía donde son dulces. No, pero amigo, sacrificaron todo lo que el sazón de una comida por traer helado. Estaban sazonando la comida con la salsa de soya del sushi de la celebración. Dice, ¿de dónde era la tía Jenny? No me acuerdo. Creo que era de Punta Arenas, no estoy muy seguro. Los voy leyendo igual en el chat de Twitch y de YouTube, amigos. Estamos muy próximos a saber quién es la persona eliminada. Están en comerciales por si acaso, amigos. Yo cada vez que aparece la pincoya, dice, mira acá, un sorbito de agua. Ese soy yo, todo este capítulo. Me encanta. Están en comerciales por si acaso para los chicos ansiosos del canal de YouTube y de Twitch. Vamos. ¿Qué más? Tenemos más. Mira, yo después de que salvaran a Hans, yo no leí. ¡Hijo! Me encanta. Yo no leí. ¡Hijo! Me encanta. Todos nosotros el jueves pasado. Dicen por acá, no, gran hermano, ahí hay un soldado caído. Yo creo que este romance para mí ya se acabó. Así como el de la Connie y la Bibi se acabó muy rápido. Creo que acá el soldado tiene que arrancar. Tiene que saber cuándo no es su batalla, chicos.
No es su batalla. Dice, Diana, la votación está muy pareja. Yo. Yo estoy seguro que hay un meme quizás y se le cayó. Dice, es el Benjalago. Es la cara que tiene todo el rato. Mientras hablan con los otros participantes, le preguntan qué opina cualquier cosa. Ahí está, esa es tal cual la cara del querido Benjalagos. Dice, Diana, Fran, ¿cómo está? Me encantó. Gran hermano Chilevisión, estamos sacando todos los memes de Twitter, así que si tienen memes, mándenlos nomás al Twitter. ¡Mónica! Dicen. Yo insisto, mi teoría es que quieren abrir un camino para la salida de Mónica y lo están justificando con razones reales, que es la salud. Pero Mónica no se ha quejado, chicos. Era la wea, cabros, dicen acá, el Benja. No. Yo creo que está peleada, la verdad. Mira, en el canal de YouTube hay más de 10.000 votos en la encuesta que hicimos. Y Jennifer solo se salva, según el canal de YouTube, por 1%. Solo se salva por 1%. Así que no creo, la verdad, que sea tan segura la votación. Igual entiendo un poco el gusto por Alesia. Literalmente es la princesa Clara. No sé. O sea, tiene sus cositas, su aura princesesca. Que creo que la Alesia, por lo que decían el otro día, ve el aura de las personas, efectivamente. ¿Quién es por acá? Una cachita por el amor de Dios, Lucas. Oye, Lucas, amigo, le van a empezar a pedir el consentimiento con cada participante de este reality. A lo mejor por eso Jorge quiere la salida de Mónica, para que no se tope con el Luca. En el Tíber lo esperamos, hermanito Benja. Véngase para acá nomás. Ay, Dios mío. Cómo tiene esa temple también el maestro. Dice, qué horror ir al baño con 4 personas más. No he vivido en mi casa. No he vivido en mi casa a las 8 de la mañana. Y los voy leyendo, amigos. Dice, la Pincoya genera pelea. El Benja genera ganas de pelear también, dice acá. El del Tíbet muy bueno, se recagan de la risa en Twitch. Es la reina del reality, la señora Mónica. Si Jorge pasó hambre, fue por regodión. Y lo comenta Jorge Vázquez. Uy, brutal igual las declaraciones. Yo también lo creo. Es que cómo... O sea, entiendo que él consuma más calorías y todo por físico, ejercicio, pero si la soa Mónica se está adaptando a la casa, yo creo que Jorge puede lograrlo también. Yo creo que Jorge también puede lograrlo. El desayuno de la señora Mónica al cuarto día. Me encanta, me recuerda a la época universitaria. Es todo lo que hay acá, acompañado de un buen café o como yo le llamo, un vaso con agua tibia. Oh, me encanta, chicos. Tenemos los memes de Twitter, me encantan los memes de Twitter. Todos los días les vamos a tratar de mostrar los memazos que Twitter nos deje durante el día. A ver, los voy leyendo, dicen por acá. A ver, dicen... ¿Cómo es la cosa? Da lo mismo la edad. Tiene que hacer las pruebas. Y si no, va a cagar al grupo, el programa, al canal y al país. ¡Ya! Pero, el hombre más extremo del chat de... ¿Cómo se llama? I am Bazón en YouTube. El hombre más extremo que tenemos en el canal. Al país, al planeta. Amigos, la encuesta de YouTube está peleadísima. Les cuento, más de 10.500 votos. Y están 49% Benjamín, 51% Jennifer. La pregunta era, ¿a quién salvaría? Solo por 1%, amigos. Más de 10.600 votos y solo 1% separa a Jennifer de Benjamín. O sea, de verdad, si el eliminado de hoy es Benjamín, no nos sorprendería. Si la eliminada es Jennifer, tampoco nos sorprendería. Ahí ustedes verán cuál querían que se fuera y todo el tema, pero están demasiado, demasiado peleados. Creo que por eso este capítulo está tan increíble, porque no hay una manera de decir, no, es este sí o sí, es sí o sí. Está demasiado, demasiado peleado. En el canal de Twitch hoy día, mira, logramos ser más de 10.000 seguidores. Ya lo logramos. En el canal de YouTube, casi 4.000 likes. Ahí tendríamos otro récord más. Fuimos más de 24... Bueno, somos 23, más de 23.000 personas. Así que también estamos en récord, amigos. En récord de sintonía en todo lo que es la transmisión con React. Si me preguntan, estamos de comerciales por si acaso. Si preguntan por qué no estamos en el programa, están de comerciales. Y dice por acá, voté mal, pensé que era para que se fuera. La soa Mónica tiene diabetes, no demencia. Así que Jorge, cuelgue la capa y deje de hacerse el superhéroe. ¡Oh! Oye, qué buena frase te sacaste para pelear. Cuando tengo una discusión con alguien, te voy a llamar, Claudio Soy, del chat de Twitch, para que me ayudes con esa frasecita, porque sabes que está bien buena la frasecita. Dice, el Lucas le agarra a la señora Mónica. No, ya, pero ¿por qué? ¿Por qué? Voten mi Chaux al 133. No, no voten por mí. De hecho, ayúdenme a llegar a los 300.000 en Instagram. Estamos muy cerquita. Mi Instagram es @claudiomichaux, todo junto, sin punto, ni bajo ni nada. Dice, chao, Benja, nos vimos. No sabemos todavía, no sabemos.
¿Cuándo se salvó la Fran? Me perdí al principio del capítulo. Ah, de hecho, se salvó justo al comienzo. Justo al comienzo. Fueron diciendo quiénes se fueron salvando a lo largo del capítulo. La primera fue la Fran, la segunda fue la querida Estefanía y nos queda Jennifer y Benjamín, que ahora yo creo que van a decir al eliminado eliminada, imagino. Dice por acá, Mónica, cero pena. Está bien, yo creo que ya hay que dejar de hacer que la no sé, en este caso la soa Mónica nos cause, o sea, está bien que nos cause ternura porque de verdad es muy tierna, pero no sentirse condescendiente, si no tiene, claro, tiene su enfermedad, su cosita, pero no tiene demencia, no es una señora que esté en mal estado, es una persona de 77 años, no hay que sentir condescendencia por la pobre, soy un estúpido, soy el peor mentiroso de la historia, no hay que sentir condescendencia por la increíble señora Mónica, que está en súper buen estado. Ahora, ¿sí me da ternura? Por supuesto que me da ternura. ¿Por qué? Porque tiene 77 años. ¿Qué dicen acá? Me gusta la conducción de JC porque pone picante los en vivo. Me encanta JC. JC va directo al grano. JC va al hueso. La Diana igual lo hace increíble. Ojo, acá no me vengan a chaquetear a la querida Diana. Lo hace increíble. Dice por acá, no tenía demencia. No, solo se le olvidan de repente las cositas, ¿eh? ¿Qué más tenemos por acá? La pobre decía, bueno, me equivoqué, hay un error mío. Y irá a avisar si no se siente bien también, pues exactamente, por supuesto que sí, por supuesto que el... No, y también obviamente van a cuidar mucho a la señora Mónica. Cuando Jorge dijo, no teníamos nada que comer, pero se salvaron igual, si soluciones hay, amigos. Están de vuelta ahora, están volviendo ahora de la pausa, amigos. Están volviendo justito, así que alcanzamos a llegar justo, siendo las 12:42 de la madrugada, hora chilena. Estamos volviendo ya para ver quién efectivamente es la persona eliminada de nuestro reality. Mira, ahí están de vuelta, vamos nomás. Ahí tenemos la primera fiesta de la casa. Fiesta Flúor. Atención, por favor. Pueden retirar el vestuario de la zona de descanso. ¿Qué piensan? Este me encanta. Es como saludos, Claudio, de Argentina. Un abrazo, hermano. Muchas gracias, amigos de Argentina, por ver el contenido. Me encanta. Vamos a hacer fiesta. Tengo un regalo, Moni. Elige. ¿Cuál te gusta? Uno con sabor. Uno con sabor. Este dice ultra fino. Este dice. Uno con sabor. La señora picarona. Le iba a decir vieja, por un momento que falta respeto. Este bueno es igual a Justin Bieber. Pero un Justin Bieber como el 2000. ¡Ay, qué chulo! Es flúor, no flúor. Según yo es flúor. Con R, ¿no? Es más, esto ya es mucho. ¿No? Seguido, Claudio, ¿cuántos seguidores te faltan? Muchas gracias, hermano. Me imagino cómo sacar en esta fiesta. Oye, chiquillos, me dijeron que no se puede tener sexo, que los vasos van a tener nombre, no se pueden compartir. 100. Y que todos tienen que ir. Solo eso. Oye, tengo una pregunta. ¿Y un piquito así? Oh. Yo creo que ¿piquito? Sí, pero no se puede tener sexo. ¿No se puede tener sexo como ahí en el lugar? Porque es obvio que no. O sea, no sé, en verdad. Pero está todo ahí mismo. Empató la encuesta de YouTube, chicos. 50-50. Está la conversación nunca de ellos dos. Nunca te voy a dar un beso. Lo estoy intentando ahora. ¿Ahora? A mí me encanta este huevo como de jodeo en broma. Lo sigo perfecto.
No sé qué tanto broma. Amigos. Amigos, pero a mí siempre me ha gustado dormir acompañado. A mí, me lo cuento simpático. No, simpático. Yo no duermo con mi amigo. Uy, 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 uy. El bambino, la Alesia. Yo, igual que a mi hermano, a mí no me gusta absolutamente nadie acá. Yo te dije, es guapa la Fran. Es que hermano, la Maite, pero bueno, no podría por una weá de que no me quemaría. Pero con pero huevo, la Fran es una bomba. La Fran es una bomba. Salga de ahí, soldado. Bueno, esa fue la fiesta del otro día, chicos. Estaban bien tímidos. Scarlett y Hans, muy tímidos en la fiesta. Estamos aprendiendo además nuevo concepto, ¿ah? Sí, nuevas técnicas. Joteo en broma. Joteo en broma, nuevo concepto que ya se está acuñando en Gran Hermano. Oye, pero hay una persona que no lo pasó nada. Sí, pues eso fue lo lindo, porque lo feo es que una se enojó. Sí. La vimos. Que no le gustó y mandó a todo el mundo a la retata tutate. Pero tuvo su venganza, porque después volvió. Les dio guaraca a todos. ¿Quieren verlo? ¿Quieren verlo todo? Vamos a ver la siguiente nota. Estaban tomando, creo que tenían un par de tragos cada uno. Me encanta, vamos a hacer fiesta. Lugar. ¿Te gustó? ¿Qué te pusieron? No, es que no me haya gustado, que lo encuentro muy tapado. Lo encuentro que estoy como muy, muy mayor. ¿Cachai? Está bien que tenga mi edad, pero entonces lo encuentro como muy. Bueno, en fin. Quería una mini. No, yo estoy ni ahí. Una mini y unas pezoneras para la soa Jennifer. Huevona, te ves estupenda. Ya, pero yo quería una hueva así. No así como si. Baby, la noche. Pero si ella dijo que una señora, lo dijo delante. ¿Es señora o es una. Iba a decir Lola, qué horrible palabra. ¿Es una señora o es una joven? Decídase, pues. No me gusta andar así vestida. Pero tú lo puedes decir en el confesionario. No, pero lo decís. Muy lindo todo. Muchas gracias. De verdad. Pero a mí no me gusta ir así. Está bien que yo lave losa. Está bien eso. Está de un delantal. Soy dueña de casa, soy mamá. Tengo mi edad, tengo 50 años. Yo creo que está mezclando temas acá. Creo que está. No, perdónenme, chicos, perdónenme, chicas. Creo que está enojada por otras cosas y lo proyecta en la ropa. Buenas noches. Pudo haber Buenas pedido noche. Otra cosa. Siéntate, por favor. La ropa que elegimos para la fiesta. No me gusta. Puedo entender que no te haya gustado. Tienes libertad de usar la ropa que tú quieras y que te sientas cómoda. Pero yo en una fiesta no ando así. A mí en una fiesta me gusta andar con brillo. Pero yo no voy a estar en una fiesta donde no me sienta bien con la ropa que ando. Prefiero usar la misma ropa de fiesta la que haya traído, pero yo sentirme bien. Ya eso. ¿Me puedo retirar? Buenas noches. Oye, ¿en qué tiquetera están las entradas para el show que se está pegando Soa Jennifer? Me confirman que tiene agotado el show, chicos. Va igual de tapada, pero va más abrigada que antes. La verdad es que es increíble cómo se tomó su revancha también Jennifer y volvió a la fiesta. Estamos a segundos, estamos a minutos de cerrar la votación en las casas. Minutos de cerrar la votación.
y vamos a conocer al primer eliminado de Gran Hermano. Ay, 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 Dios mío. Está ahí con el marido de Jennifer. Estoy con Rodrigo, el marido de la Vincoya, de la Jennifer. El marido. Oye, ¿sabes que yo le voy a prestar ropa a la Jennifer en este momento? Cuando uno se siente mal con lo que tiene puesto, no le va a gustar su ropa, Diana. Ella siempre así como, porque llevaba su idea, digámoslo. Sí, no, si ella es bien, digamos, muy... Hola a todos y eso, a la gente linda de Chiloé. Saludos para todos. No empiece. Y no empiece, bueno, maestro. Imposible con la ropa que le habían pasado, faltaba poco para que vaya al velorio, creo yo. Ah. Ya, o sea, ¿tú sabías que no iba a gustar esa ropa? No, en ningún caso, pues si la Jenny es más, digamos, ponerse cosas más atrevidas, ¿cierto? Oye, aunque sea ya una mujer adulta, pero igual... El pincollo, no, dicen acá. Oye, ¿cómo que una mujer adulta? Somos contemporáneas con la Jennifer. Claro. Y yo me siento en mi mejor momento. Sí, pero, pero una mujer adulta, oye, no es nada malo. ¿Cómo has visto la participación de la Jennifer dentro? Porque tú, cuando ella ingresó, tú estabas... tú eres marino mercante, tú estabas embarcado. Correcto, sí. ¿Qué te pareció que haya entrado al reality? No, yo estoy totalmente sorprendido y... Bueno, yo especulaba que posiblemente iba a entrar, ¿cierto? Pero no tenía la certeza. Sabía, o sea, que tú sabías andaba que ella había postulado. Sí, sabía que había postulado, pero en realidad yo no tenía la certeza si había quedado o no. Y justamente, bueno, lo supe en el barco de mi cuñada. Guapo el maestro. ¿Y qué te pareció? Y eso no, me pareció igual bien, porque ella era lo que más anhelaba, era vivir ese tipo de experiencia. Entonces yo igual estoy contento, la estamos apoyando acá. Así veo hasta toda la familia. Está Trujito también, hermoso. Mira, ahí está toda la familia. ¿No? Haciendo una minga, están arrastrando una casa. Vamos a hacer una pausa comercial, Rodrigo. No. Y a la vuelta, vamos a ver si Jennifer o Benjamín se convierte en el primer eliminado, ay, 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 o eliminada de Gran Hermano. ¿Qué crees tú? Ay, 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 no, chicos. No, yo creo que no se va la Jennifer. Vamos, pues, pausa. Vamos, estamos a ganador. Ya, pues, sí. Buenas palabras. Y vemos quién se convierte en el primer eliminado. Igual, miren, mientras se van a la pausa, amigos, igual me da como un poco de lata, como un poco de penita que no esté la familia de Benjamín. ¿Por qué no? ¿Por qué no está la familia de Benja? No sabemos si, a lo mejor, Benja antes de entrar al reality les dijo como no se expongan, no vayan al canal, me refiero, no, déjenme a mí como solo y todo. O efectivamente no quisieron ir, no se sabe, no hay cómo saberlo. Pero igual me da pena, la verdad, igual me da pena. ¿Qué dice acá? A Rubén le cambiaron la ropa también, por eso debe ser. Dice, podría hacer comedia arrastrando una casa, dice por acá, un show minga, mandarme un show de stand-up minga. Oye, cuando vaya a Argentina, toda la gente que está en el chat que son de Argentina tienen que ir a verme al show de stand-up de Argentina. No tenemos fecha de acá, 20. Dice por acá, el estudio está pasado a curanto con chapalé, le dicen acá, el estudio de Gran Hermano. ¿Qué más tenemos? Mucha gente le tiene mala idea de ser penca, por supuesto que sí. Pero yo creo que, mira, el problema no creo que la gente que no simpatiza con Benjamín sea solo por ser, no sé, medio zorrón o algo así, ¿cachai? También hace hartos comentarios que pueden generar anticuerpos en la persona que lo escucha, ¿cachai? Es muy pragmático, lo que yo siento al menos, que es muy pragmático para opinar ciertas cosas. Entonces... No da como el espacio a tener otra postura, ¿cachai? Se pone cuático. Mira, tenemos memes, que es la sección que me encanta, amigos. Memes de Twitter en este momento. Mónica escuchando a Jorge. Dios, qué castigo. Sí, estoy completamente de acuerdo con Mónica. Insisto, esto es estrategia, chicos. Y Mónica tiene 77 años, más no así hay que sentir condescendencia por la señora Mónica. Pienso yo. Pues pienso yo. Si piensa otra cosa, está bien, no hay ningún problema. Dice por acá, Benja siempre con su mano Illuminati. Sí, me pone nervioso. Que al final igual es como, si lo pensáis, es un poco como una pistola, ¿no? Tiene sentido. ¿Qué más tenemos? Ahí está Benja. Benja y la Pincoya en este momento deben estar nerviosísimos porque ambos se pueden ir, ojo. La Pincoya quejándose por algo, no me sorprende, dice por acá. Finge estar en shock. Me encanta. Y por acá... me encanta el contraste entre la soda Mónica y la sexy Mónica, como le llamamos nosotros. No, me encanta, se ve tan preciosa. Este es el santo varón marido de Jennifer. Mi saludo por su valentía, dicen acá. Ahí está el señor, ahí está el caballero, esposo, marido de Jennifer, que es marino mercante. ¿Por qué es marino mercante? Para poder salir 2 meses de la casa sin ningún problema ni conflicto, dicen. Dice, pero si es marino, no tiene nada de santo. No sé, no supe decirlo, así que vamos a tener que generalizar. Dice, el señor de atrás es igual al de los atletas de la risa.
¿Qué, cuál señor de atrás? Oh, mira, que está muy pequeño, no se alcanza a apreciar al máximo. Pero debe parecerse al de los atiendos de la risa. ¿Qué tenemos por acá? Le quiero robar el marido a la Pincoya. Me pondría calzones de lana solo para conquistarlo. Es guapo el caballero. Yo dije, es minazo. Es guapo. Se veía alto, guapo. Estaba disfrazado como de baile de colegio. Efectivamente, estaba bien guapo, bien guapo. ¿Qué dice por acá? Ah, acá tenemos ya el panel. Perdón, el panel. Ah, sí. La placa denominado final, digamos. Jennifer y Benjamín. La encuesta de YouTube ya lleva una hora arriba. Tiene más de 12.500 votos y está 50 a 50, chicos. 50 a 50. No hay un favoritismo por más, uno de los dos. Y hay 12.500 votos. O sea, si esto no es una encuesta muy peleada para mantenerse en la casa, yo no sé lo que es una encuesta muy peleada para mantenerse en casa. Falta su encuesta en Twitch. Tenemos que programarla, pero mira, dame paciencia porque acá estamos de domingo a jueves, así que sí o sí, esta semana te lo resuelvo. Y te lo prometo por lo que hay dentro de nuestra caja de Mercado Libre. Lo que hay acá adentro nos va a ayudar a resolver ese conflicto. Pero no te puedo decir lo que es todavía. Dice, pero ¿cómo, gente? Dejemos a la Pincoya. Es que está 50-50. Es 50-50. Yo de verdad no sé para dónde va esto. Dice que se vaya la Pincoya. ¿Viste? Hay gente que quiere que se quede Pincoya. Otras personas que quieren que se quede Benja. Otras personas que dicen que se vayan ambos. Otras personas que salvarían a ambos. ¿Qué tenemos por acá? A ver. La Pincoya... Como que me cae media pesada, pero me esperan al alcance a leer. Dice, pero creo que le da pimienta a la casa. Es que eso es. Eso es. Si lo pensáis, por ejemplo, no sé, la Vivi, mi querida Vivi, también salvaba a Benja, ¿cachai? La Vivi salvaba a Benja. Decía, de Benja siento que todavía tengo mucho por aprender, mucho que absorber. Me dice, ¿pimienta o pimentón? Uy, qué manera tener pimentón esta semana. Pueden cambiar la verdura del supermercado. Mañana es el día del supermercado, así que traten de no sacar el pimentón, pues. Traten de sacar ahí, no sé, una cebollita. Toda la semana comiendo cebolla, eso estaría bueno. Cebolla, ajo, brócoli, hinchaditos. Dice por acá, tenían un delantal con la cara de la Jennifer, no podí, dice por acá. Pero es que ella siempre lo usa. Claudio, saludos a la Pou. Un abrazo, Pou, querida, que esté precioso. A ver, ¿qué dice? Huevearon a la Steffi por minorizar sentimientos y el Benja pasa minorizando lo que el resto ha vivido. Ya, pero también tiene una respuesta, pues también tiene una respuesta. Por eso el público está 50-50, ¿cachai? No es 80-20, es por algo también. Dice, ¿se puede echar a todos menos a Rubén? Oye, chat, si ustedes tuvieran que salvar o a Rubén o a la señora Mónica, ¿a quién salvarían? ¿Rubén o Mónica? No, perdón, no me respondan. Les tengo una más difícil todavía, chat. Si tuvieran que salvar a Hans o a la señora Mónica, ¿a quién salvan? ¿Hans o Mónica? Ahí se las dejo. Los voy leyendo. ¿Hans o la señora Mónica? ¿A quién salvan? Acá dicen Hans. Mónica. Hans. Mónica. A la Mónica. Mónica. Hans. Mónica. Hans. Uy, está. No, la gente salvaría a Hans. O sea, acá hay una mayoría clara en Twitch. Mayoría clara en Twitch de que la gente se iría por Hans. Hans. Estaría por Hans, amigos. Dice, el problema va al water si sigue igual. Perdón, amigo, no te entendí mucho. Dice por acá, puro desgraciado el Hans. Papá. Mónica a casa. O sea, ustedes son hansistas, pero por completo. Mira, y el chat de YouTube ahora está empezando a responder. Hans, mucho Hans. Completamente Hans. O sea, debe haber un 10% e incluso yo creo que menos de Mónica. Y más gente que salvaría a Hans. O sea, ojito acá, Hans tiene una proyección, pero brutal, amigos. Hemos roto muchos récords hoy día. Estoy muy contento, amigos. Somos 22.900 personas, siendo casi las 1 de la mañana, hora chilena. Confírmenme qué hora en Argentina es, una hora más, una hora menos todavía. No he podido entenderlo todavía. Dice, ¿a qué hora cierran las votaciones? Están en comerciales en este momento, están a punto de volver a la transmisión y yo creo que ya las deben estar cerrando ahora ya. El corte de votos probablemente sea ahora a la 1 de la mañana. Están de vuelta en el estudio, chicos. Tenemos a JC y la querida Diana allá. Vámonos de nuevo. Y único. En este preciso instante, señor notario, en este preciso instante... Una hora más. Perfecto. Por transparencia de todos, paramos las votaciones. Ay. En este instante separan las votaciones, Diana. Claro que sí, eso significa que cuando nos traiga el sobre nuestro notario público... Ya, chicos. Vamos a conocer al primer eliminado de Gran Hermano Chile.
Jennifer o Benjamín. Vamos. Uno de ellos deberá abandonar la casa ahora, apenas les informemos la decisión de ustedes. Vamos. A través de los mensajes de texto. Y le pedimos a Sole, por favor, Soledad, nuestra notaria, que ingrese en este instante con dos sobres. Entra la notaria. El primer sobre es el sobre del eliminado y el segundo sobre son los porcentajes. Soledad, eso, por los porcentajes. El sobre de los porcentajes, el sobre del eliminado. ¿Entramos a la casa? Entramos. ¿Eliminado a la casa o eliminada? Llegó el momento. Vamos. Chicos. Atento, chat. Ya, muchachos, ahora sí, llegó el momento, los vemos ahí a todos reunidos, porque acá, dentro de este sobre, está el jugador o la jugadora eliminada de Gran Hermano. Nosotros no conocemos el resultado, con Julio no lo hemos abierto y lo vamos a abrir junto a ustedes. Por decisión del público en su casa, que ha estado votando desde el jueves, ellos han decidido quién se convierte en el primer eliminado de la historia de Gran Hermano Chile. ¿Será Benjamín o será Jennifer? Lo conocemos ahora. Cuidado, cuidado, Diana, por favor, no muestre, no muestre lo que hay en el sobre, por favor, te lo pido, Diana. Por decisión del público, la persona que abandona la casa de Gran Hermano. Primer eliminado de Gran Hermano Chile. En la primera persona eliminada del juego es... más famosa del mundo, por decisión del público, se va de Gran Hermano. Benjamín. ¡Oh, chicos! Benjamín es el primer eliminado de la casa. ¡Oh, chicos! Benjamín, el primer eliminado de la casa. Benjamín, te mandamos un abrazo, un beso. Te dejamos despedirte de tus compañeros. El martes, chicos, tendremos los consejos de Benjamín acá. En vivo y en directo. Acá en la transmisión estaremos con Benjamín. No le voy a permitir leer el chat. Más de 5.000 personas somos en Twitch, amigos. Más de 23.400 en YouTube. Un minuto. A ver. Gracias a todos. Lo que viví acá no lo voy a vivir en ninguna otra parte. Les quiero agradecer a cada uno por el aporte que fue en mi vida. Aprendí muchísimo de cada uno de ustedes. Quizás no de la manera más directa, quizás de la manera más directa posible. Da lo mismo. Yo creo que todos ustedes acá son como el agua, se adaptan al recipiente en donde estén. Son gente increíble. Tienen que estar tranquilos porque yo afuera estoy bien y trato de transmitir mi tranquilidad en base a eso. De la felicidad que me da solo el hecho de estar aquí y la felicidad con la cara que me voy de también abandonar la casa, ya que yo creo que no muere el que se va, se muere el que he olvidado, y siento que si es que estoy simplemente en pensamientos vagos en la cabeza de cada uno de ustedes, yo ya logré lo que quería. Así que nada, muchísimas gracias, y antes de cualquier cosa les tengo un regalo a cada uno de ustedes. Quizás les pegué un par de adicciones, así que esto es de ustedes. ¿Qué? ¡Ah, el matecillo, chicos! Y una copia de su nuevo libro. Atención, por favor. Benjamín. Sí. Es momento de abandonar mi casa. Ok. ¿Mi casa? Puedes ir a buscar las maletas. Okay. Gracias. Ay, ay, ay. Acompáñenlo, chicos. Bueno, y a los que pusieron tremenda cara. Acompáñenlo, chicos. Ya todo nos va a tocar. Así que eres el más fuerte por irte primero. Muchas gracias. Muchas gracias. Pucha, no me gustan las despedidas. Yo creo que vaya a volver, weón. Pase lo que pase, voy con la frase. No, de verdad. Un placer. Igualmente, un placer haberte conocido. Muchas gracias por todo. A lo más pronto. Siempre alto. Siempre, de verdad, muy fuerte también por eso. Muchas gracias. Nos vemos. Ya. Ya. Chicos, necesitamos que
Siento que te quiero, culiao. Ya. ¿Verdad? Muy claro. Sí, Ariel. Atención. Benjamín, por favor, ya es hora. Benjamín, son las 1 de la mañana. Por favor, abandona la casa. Sí, es. Va a ganar a despedírselo. A ver, espérense. Se lo pusieron los pelos. ¿Cómo lo puedo hacer? A ver, no, voy a abrir la otra maleta, la grande. No sé dónde está. Ah, ya la dejé allá, ¿o no? Yo creo que ya. Va a hablar Gran Hermano. Te lo mojado acá. Benjamín, sí, último llamado. O sí, entro a sacarte. Puta, Benjita, weón. Vamos. Muchas gracias. No, la wea está del culo, weón. Eso ahí la Vivi se lleva la maleta. Cree esta máquina. Yo creo que no los. No sé si los dejen una despedida tan bonita también. Que si no, estaría más rato. En Punta Arena son las 2 de la mañana, dicen acá. Muy inteligente. Espero verte, hermano. Lo espero fuera, macho. ¿Cómo se tiene Benjamín en Instagram? Atención. Debe ser. Benjamín, es tiempo de abandonar mi casa. Atención. Benjamín, se te avisó. Benjamín, voy a contar hasta 10. Tranquilo, hermano. Muchas gracias. Ay, gracias por todo lo que hemos aprendido de ti. Me has enseñado caleta. Atención, el próximo que abraza a Benjamín se va con él. Aprendí mucho de ti. No me olvides. Por supuesto que no. No me olvides. ¿Ya? Demasiado rápido, se quedan un poco más de tiempo. O sea, yo quería que se quedara la Pincoya, pero limpia. Me da mucha pena que se vaya. Yo siempre sentí que como que todo. Imagínate ser, el ahora en este momento, como saber que saliste, que fuiste el primero. Se debe sentir mal. O se debe sentir extraño, a lo mejor. Chao. Muchas bendiciones. Ay, le hicieron un pasillito de la despedida. Vamos. Sí, por supuesto. No pasa nada. Chao, chao. Chao, hijita. Nos vemos afuera. Chao, hermanito. Nos vemos afuera. Nos vemos afuera. Nos vemos afuera. Muchas gracias. Ya le abrazaste, Ariel. Perro, weón. Mucho más cara que todos estos weones acá, weón. Vos sabéis que la weón no estaba era un bus nomás, weón. Sí, señor, que esta weón un bus nomás, weón. Atención, por favor. Benjamín. Déjame decirte que ha sido un placer haberte tenido aquí, en mi casa. Sé feliz, buena vida, hasta siempre. ¡Bravo! ¡Bravo, Benja! Primer eliminado de Gran Hermano Chile, amigos. Benjamín abandona el reality por votación popular. No lo podemos creer desde acá de la reacción, amigos. No lo puedo creer. O sea, en verdad lo puedo creer. También habría creído si se fuera la Pincoya, porque las votaciones estaban 50-50. Quiero, mañana vamos a ver los memes de Twitter. Yo lo que estoy esperando mañana los memes de Twitter. Mira, están de nuevo en el estudio, están de nuevo en el estudio. Y seguros. Acá están los porcentajes. Los porcentajes, tenemos los porcentajes. ¿Por cuánto se fue eliminado Benja? ¿Por cuánto se salvó Jennifer? Tenemos porcentajes. A la vuelta de esta pequeña pausa. A la vuelta de esta pequeña pausa, pero por... ¡Dios mío, mi ansiedad! ¡Dios mío, mi ansiedad! Atención, JC, por favor, tírate los porcentajes. Dice por acá, los voy leyendo, amigos. Hasta la Diana quiere saber... Me encantó porque la Diana dijo, no, pues no me hagáis esto, por favor, muéstrame los porcentajes.
Dice, pucha, me caía bien el Benja, no le dieron la oportunidad de conocerlo. Quizás no es gurú, no es gurú, pero tiene buenos sentimientos, se nota. No como la Jenny Bruja. Ay, 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 ay. Me encanta comentarios incendiarios. Tenemos memes calentitos, amigos y amigas. Directamente desde Twitter. Vamos a ver los memitos. Tenemos memardos. Memes listos, preparados. Dice por acá, yo viendo cómo la Fran se arrastra por el red flag del Lucas, pero no puedo interferir. Es un evento canónico para ella. Ay, oh, Dios mío. A mí igual me da lata ver a la Fran en esa situación. No me parece, güey. Tenemos por acá, el de atrás se parece a los atletas de la risa. ¡Ah! Ahí sí, ahí está. Ahora sí, tenéis razón, tenéis toda la razón. Se parece al de la izquierda, ¿no? Bueno, está bueno el meme, amigos. Es de Kamehame Juan en Twitter. Muchas gracias, hermano. La soa Mónica, cada vez que Hans está involucrado en algo, se pone chucar a la señora, ¿eh? Se pone a repartir, ¿cómo le dijo? Guaraca al resto de la casa. Yo cada vez que enfocan al Hans, como el de los atletas de la risa. Oye, se parece al de los atletas de la risa, este caballero. Meme de MG Clan dice, el Jorge preocupado por la alimentación de la señora Mónica. La señora Mónica, ¿y a mí qué? Toda como un cachorrito. Sí, no entiendo mucho esa justificación. Y creo que la manera de decirlo, insisto, que no me pareció la más apropiada. No me pareció. No sé si dijo algo malo, yo según yo no. Pero fue la manera. Ahí tenemos mi mardo de Lía. Instagram del navegante, dice por acá, Axel Benjamín. Instagram del navegante. No, si era guapo el maestro. Con esa facha tenía tres opciones. Ser Mr. Mundo, el navegante, o ser el cantante de una banda de cumbia. Yo creo que por ahí va. Y acá tenemos Francisco cuando no es comida en Gran Hermano. Así enojado anda. Así mismo anduvo, pero toda la semana. Mañana tenemos supermercado y hay que ver en qué se resuelve. Si de nuevo se equivocan en el supermercado, Francisco va a agarrar una pistola de verdad. Querido diario, hoy comienzo un nuevo día con la miseria tercermundista. Dice por acá, una semana más aguantando a la mandona de la Pincoya. Oh, pero mira, tengamos fe. Quizás esta semana la Pincoya entiende que su carácter la puede dejar fuera del reality. ¿Cachai? Quizás entra en razón y empieza a tratar mejor al resto de la casa. Ojalá, hermano, porque a mí yo no entiendo cómo lo pueden soportar tanto. Dice, basta, empaticé con Benjamín. No puede ser. Es que me sentí parecido, porque imagínate estar en esa posición. Me refiero, bueno, él no sabe que un montón de gente no le tenía todo el bueno, pero ser el primero en salir del reality, en la salida completa, más encima el Gran Hermano diciendo, Benja, ya, po, Benja, último llamado. Entonces, a mí me dio pena, la verdad. Igual empaticé, igual me dio pena. Me declaro culpable. Dice, calmado nomás que la próxima semana es. Dice, cuando se va el Benja, pero cuando se queda la Jennifer. Ese es el mood de Chile en este momento. El mood nacional en este momento, muy parecido a este meme. Es lo que yo imagino. Somos más de 20.000 personas en el canal de YouTube, amigos. Y en Twitch me van a confirmar en un momentito. 4.300 likes. Y mira, mi misión de hoy. 4.300 somos en Twitch. Mi misión de hoy, amigos, era llegar a los 300.000 en Instagram. ¿Por qué? Porque partí en la transmisión con 800 personas. Me faltaban 800 para llegar a los 300.000 seguidores. Íbamos después en 500. Bajamos a 200. Llegué a un punto donde estaba a 100 seguidores. Solo 100 seguidores. Ese es mi Instagram, @ Claudio Michaux, todo junto sin guión bajo. Estaba a 100 seguidores de lograr los 300.000. Me voy a meter ahora a revisar. Y voy a ver, me meto ahora a revisar y voy a ver, les confirmo. No se ha actualizado, déjenme cerrar la aplicación. Voy. Ay, Dios mío, estoy a 100, amigo, estoy a 100. En YouTube hay 20.000 personas viéndolo. En YouTube hay 20.000 viéndolo y no te estoy pidiendo los 20.000. Preguntan acá si llegamos a 300.000, me tiño el pelo. Mira, eso es que no tengo. Me podría rapar, me podría cortar el bigote y la barba para ver cómo me veo. Dice ver acá, acabo de llegar. ¿Quién se fue? Se fue Benjamín, abandonó la casa. Dice, estamos a 101, dicen acá, estamos a 102. Váyanse a la cresta, ¿saben qué? Váyanse a la cresta, no puedo creer. Abran la caja, dice por acá. No puedo todavía porque no ha terminado la transmisión. Yo te dije, al final de la transmisión te voy a mostrar lo que hay en la caja, pero no puedo todavía, no puedo. Dice, así se celebra en el obelisco. Mañana me levantaré a las 5:02 de la mañana. No lo puedo creer. Dice, se fue el chanta, me río toda la noche. No creo, insisto, no creo que era chanta, pero creo que hablaba demasiado.
De repente dice, no sé por qué sacaron a Benjamín, Jennifer se tenía que ir. Yo igual, igual no, lo que le decían antes, no me habría sorprendido. Hicimos una votación con casi 13.000 votos en YouTube y estaba 50-50. Estuvo por mucho rato 51-49. Luego del episodio de Jennifer de la ropa de la fiesta, llegó a 50-50. Ojito ahí. Dice por acá, somos 300.000. ¿Qué? No, no, no. ¡No! ¡Te lo puedo creer! ¡Somos 300.000 personas, chicos! ¡Se ha logrado! ¡No te lo puedo creer! ¡300.000 personas! ¡Somos fuera! Bajó a 2.99. Bajó a 2.99 el agua. Bueno, fuimos por un momento. No alcancé a avisarle a mi mamá. Que éramos 300.000 y bajó de nuevo. Hice por acá, subió 300.000 de nuevo. ¡300.000 de nuevo, gente! Un aplauso ahora sí. Hemos logrado la meta. No lo puedo creer. Dice, soy tu seguidora número 300.000. Ya somos 300.000. No lo puedo creer, amigos. Bajó de nuevo. Saben que yo no voy a pedirles nada más en estas transmisiones. Yo ya estoy. Quiero ver los porcentajes de voto. Bajaste a 2.98. Listo. Estaríamos entonces, amigos. Llegamos hasta acá. No. Quiero ver el porcentaje de votos que tiene JC ahora de vuelta de la pausa comercial, porque eso nos va a dar un muy buen margen de saber cómo estuvo de verdad esta votación. Acá en el canal y en mi Instagram y todo, las votaciones siempre estaban 50-50 o 49-51. Lo máximo que alcanzamos fue como un 45-55. Pero si JC, en los porcentajes de votación oficiales del programa, por supuesto, de los votos por SMS, nos revela una distancia más grande, un 80-20, un, no sé, 60% para Benjamín, ya no podemos saber cómo van a ser las próximas votaciones. Y eso le metería sangre al programa. Y eso es bueno. Dice, ¿a qué hora es la compra? ¿La compra de qué, mi compadre? Dice, pero seguimos en 300, dice por acá. Jennifer solo tirando mala onda, qué desagradable, dice. Pero no sabemos, recuerden que todos los miércoles se nomina. Se abre la caja, dicen por acá. Falta todavía. Ahí estamos volviendo, está volviendo la transmisión, amigos. Está de vuelta la transmisión y quiero saber cuánto es el porcentaje según JC. Están de vuelta, amigos. Vámonos al estudio de nuevo, al estudio. A ver. Ahí está mostrando los porcentajes. A ver. No alcanzo a verlo. ¿Cuánto es? Benjamín, 56,79 y Jennifer, 43,22. Mis matemáticas me indican que son menos de 7 sí. puntos de diferencia. Ahí está. Lo importante es que les vamos a 56 ahora estábamos en la casa a 40. Ah, está abajo, qué estúpido. Yo tratando de leer la letra, está abajo. Ni siquiera de los porcentajes de eliminación. Por lo tanto, aquí está el porcentaje de eliminación, ustedes lo tienen y nos vemos mañana. Muchas gracias por la sintonía, muchas gracias por el cariño y tenemos un ganador de 300.000 pesos en pantalla. Y mañana Benjamín acá en vivo y en salúdenos, por favor. Diana y los panelistas. Nos vemos. Chao, salúdenos. Se le olvidó de nuevo el JC a la Diana. No puede ser. ¿Saben qué? Vamos a hacer algo. Yo voy a abrir la caja de Mercado Libre el día que nos salude JC con la Diana. Eso es lo que vamos a hacer, es hacer el intercambio. No puede ser, dicen en el chat. No. Oye, no puede ser, amigo. Entonces, Benjamín se fue con un 56% de los votos contra 43%. No lo puedo creer. Pensé de verdad que era más ajustada la votación. Pero había un alto margen por Benjamín. Había harta gente igual que decía, Benjamín tiene muchos seguidores, entonces puede sacar ventaja. Pero creo que no va por ese lado, amigos. No creo que tenga que ver con la cantidad de seguidores de los participantes. Recuerden que la Soa Mónica no tiene ni un seguidor en Instagram. Creo que tiene un Instagram hace muy poquito. Dice, abre la caja, pelado Michoca, dice por acá. La voy a abrir cuando nos salude la Diana y JC. O durante esta semana en las próximas transmisiones. Amigos, les quiero agradecer que hayan visto esta transmisión y también quiero agradecer a nuestros grandes auspiciadores, nuestros amigos de Betano. Muchas gracias, Betano, por acompañarnos y hacer posible estas transmisiones. Les agradecemos un montón. Saludamos también a nuestros queridísimos amigos y amigas de Rexona. Muchas gracias, Rexona, por acompañarnos acá y hacer esto posible. Y también saludamos a los queridos amigos y amigas de Mercado Libre. Muchas gracias, amigos de Mercado Libre, por hacer posible las reacciones acá. Querido chat,
¿Cómo lo pasaron? Yo creo que fue un capítulo de infarto. Se nos fue la primera persona, Benjamín, que va a estar el martes conversando acá con nosotros. Espero que lo hayan pasado muy, muy bien, amigos. Nos vemos mañana de nuevo a la misma hora. Desde las 10 de la noche vamos a estar acá. Síganme en Instagram, amigos. Soy @ Claudio Michaux. Ahí subo todo el contenido, showcitos de stand-up y mucho, mucho más. Los quiero mucho. Descansen y que empiecen mañana una tremenda buena semana. Nos vemos, amigos. Chaito. Chao, chao.